Amigos, de inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores en vivo y directo. Las campañas de manipulación para nosotros siempre es una jornada de trabajo, de reflexión, de maduración de la verdad. Hay que verle la cara a la inmensa campaña de desinformación, de mentiras que hay sobre Venezuela en el mundo. En el mundo, y cómo se ha intentado fabricar durante estas 4 semanas, particularmente en estas 4 semanas, un formato que combina todos los anteriores formatos para un golpe de Estado contra la democracia venezolana y contra la revolución bolivariana. Es un golpe de Estado contra la revolución, no es cualquier golpe de Estado contra un gobierno progresista, o contra un gobierno nacionalista, o contra un gobierno que se haya atrevido a retar los intereses de los grupos empresariales en un país de América Latina o en el mundo, o contra un gobierno que se haya tratado solamente de enfrentar a los intereses del imperio estadounidense. No, no se trata solo de eso. Es contra la revolución bolivariana y lo que significa la revolución de Bolívar en el siglo XXI, lo que ya ha significado su impacto histórico determinante para lo que es la vida de América Latina, del Caribe y más allá de nuestras fronteras hemisféricas. Son impactos determinantes. Y para nosotros venir a este salón Ayacucho, el salón, ustedes saben, tenemos 4 invitados, tenemos varios invitados especiales. Quiero saludar a unos invitados internacionales que están aquí con nosotros, invitados especiales. No tengo la lista aquí, pero se trata de los nietos de 4 gigantes de nuestra América, 4 gigantes que se convirtieron en inmortales combatiendo las injusticias que hoy combatimos nosotros. Hoy nuestras victorias, todas nuestras victorias, tienen el sello de sus abuelos. Se trata del nieto de Emiliano Zapata, Isaías Manuel Manrique Zapata, que me acaba de transmitir un mensaje de solidaridad, apoyo de toda la familia Zapata. Un gran abrazo, ahí está con su bigotón. Somos zapatistas de bigote. Igual está el nieto de Pancho Villa, Agustín Villa Córdoba, que están visitando Venezuela. Miren el parecido con su abuelo. Está el nieto de Augusto César Sandino, compañero Walter Castillo Sandino. Que viva Sandino, vive. Y está el nieto de el eterno presidente, mártir de nuestra Sudamérica. También, bueno, atacado y derrocado por el clan Nixon Kissinger. El nieto de Salvador Allende, Pablo Salvador Sepúlveda Allende. Muchas gracias por acompañarnos con tanto afecto, tanto amor, y es muy simbólico la presencia de ustedes aquí, porque ustedes representan la energía eterna de la lucha por la liberación, la igualdad, la democracia, la vida de nuestro pueblo, de los humildes, de los hombres y mujeres de la tierra. Igualmente tenemos aquí, ¿por qué no me pusieron la lista de los invitados aquí? Tenemos invitados especiales también, con los cuales voy a sostener una reunión posterior, ¿no?, a esta jornada de trabajo. Se trata de familiares que hemos venido atendiendo, que queremos atender, que están, digamos, son víctimas directas del golpe de Estado que se ha desatado contra la democracia venezolana y contra la revolución bolivariana. Son víctimas. Sus familiares estaban, bueno, no estaban involucrados en ninguna conflagración. Sencillamente eran ciudadanos de a pie que estaban o trabajando o circulando por sus lugares de vida. Y el mundo debe saber la verdad cada vez más. Yo estoy seguro que vamos con nuestra verdad a abrir nuevas ventanas en el mundo de hoy.
luego de esta tremenda campaña que hay contra Venezuela. Se trata de la ciudadana Nairobi de González, esposa de Julio Eduardo González Pinto, ¿no?, quien fue víctima de una barricada, colisionó su vehículo, era fiscal del Ministerio Público. Está acompañada de Sarina Cascone, quien la acompaña. Nuestras condolencias nuevamente. Víctimas de las barricadas del odio, las barricadas que han sido como el símbolo de este tipo de guarimbas, con un solo objetivo: destruir una democracia, derrocar a un gobierno revolucionario y revertir los procesos de cambio en toda América Latina, e instaurar en Venezuela, justificar una intervención extranjera, e instaurar en Venezuela un régimen despótico, donde ellos creen y pretenden podrán gobernar al pueblo indómito de nuestra patria. Está también Francisco Martínez, diputado a la Asamblea Nacional, compañero, hombre del pueblo. Se encuentra acompañado con Jonan Martínez. Francisco es hermano de Arturo Alexis Martínez, quien fue asesinado, ustedes saben, en una barricada en la avenida Germán Garmendia, Las Trinitarias, Estado Lara, cuando estaba despejando unas barricadas del odio y de la muerte. Y un francotirador de los grupos armados de la derecha lo asesinó. Su único delito era liberar una vía para pasar. Como esto, hay casos de los que ya la fiscal desde Ginebra, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ayer en su balance, y hoy el ministro Rodríguez Torres, le explicaba a nuestro país. Todos los casos de personas fallecidas, asesinadas, todos los casos son imputables a la violencia guarimbera, todos, desde el primero hasta el último, todos, todos. Y yo le he pedido al ministro que, así como hizo una rueda de prensa hoy y explicó un conjunto de material de guerra capturado en varios lugares del país, ahora que regrese la fiscal, hagan una rueda de prensa conjunta, muestren caso por caso. Todos los casos, todos, cada uno, son imputables al golpe de Estado que se desató en Venezuela. Así como en el año 2002 el goteo fue de militares que traicionaron el juramento frente al pueblo y todos los días salían dos militares para Altamira, el goteo que se buscó para justificar este golpe de Estado fue los muertos en las calles, los titulares de prensa nacional, la información mundial, para lograr lo que no han logrado ni lograrán, porque hemos derrotado, ustedes saben, nacionalmente, y estamos terminando de apagar este criminal golpe de Estado. E internacionalmente, bueno, OEA, UNASUR, el continente se le ha plantado a Estados Unidos. Yo no puedo contar aquí secretos de Estado, de cartas, comunicaciones que me ha traído el canciller, de presidentes y presidentas de todo el continente. No puedo contar secretos de Estado de presidentes de grandes potencias, pero el mundo se le ha plantado a Estados Unidos a decirlo: con Venezuela no se metan, a Venezuela se respeta, el mundo entero, para que lo sepa nuestro pueblo, se le ha plantado a Estados Unidos. Por eso las manifestaciones de desesperación de todos estos días, cada mensaje que lanzan es para avivar la llama que se les extingue la llama del golpe de Estado. Cada mensaje que ustedes vean del gobierno de Estados Unidos es para avivar la llama de lo que se extingue. Igualmente está, bueno, aquí está, le he dado el pésame al hijo de Arturo Alexis. Está el ciudadano Luis Durán, padre de Elvis Durán, quien falleció cuando venía de su trabajo en la avenida Rómulo Gallegos de Caracas, saben ustedes, corresponsales extranjeros en el este. Capturamos, aparte de los
participantes, estamos tras la búsqueda, hoy lo mostró el ministro, identificados los que colocaron la hora y todos los que colocaron la guaya que asesinó a este joven trabajador venezolano, que ha enlutado una familia trabajadora humilde de un barrio venezolano. Está con uno de los hermanos. ¿Tú te llamas? ¿Ah? ¿Tú también? ¿Tú eras gemelo con él? De Elvis. Bueno, nuestro sentimiento de dolor y de condolencia. Y cuenten con todo nuestro respaldo, apoyo. En primer lugar, espiritual. Porque nuestro respaldo principal a todos ustedes es continuar esta lucha, es no dejar que en Venezuela se impongan los violentos y los asesinos, los que impulsaron esta guarimba asesina. Si no, sus familiares estuvieran aquí entre nosotros. Se recordará en la historia de Venezuela este episodio, y todos los responsables, autores intelectuales, todos, y los materiales, todos y todas, van a ser castigados, tengan el apellido y el cargo que tengan. Tengan ustedes la seguridad de eso, tengan la seguridad de esto. Venezuela tiene la fortaleza, y yo tengo como jefe de Estado la fortaleza y la conciencia para hacerlo, y lo voy a hacer. Cuésteme lo que me cueste, tengan la seguridad de eso. Yo no le tengo miedo a ningún poder, ni en este mundo, ni en este país. No le tengo miedo a nadie. Lo único que le tengo miedo es a la impunidad. Y a la muerte injusta de gente inocente, como sus familiares. Igualmente se encuentra aquí ciudadano Jorge Luis Quintero, padre de Johan Gabriel Quintero, quien falleció por heridas de armas de fuego en el centro comercial Superlíder, en Limón, estado de Aragua. También víctima de las guarimbas violentas. Y se encuentra también el hijo de Gisela Rubilar, compañera ciudadana chilena, mujer progresista de esta América Latina, viene del Chile, profundo de Allende, de Pablo Neruda, de Víctor Jara, mujer profundamente espiritual y muy valiente. Estoy seguro que donde está Gisela sigue acompañándonos y llenándonos de su bendición y buena voluntad. Aquí está su hijo, Itziar Rubilar, acompañado de un joven merideño también. Nuestra condolencia también, nuestra solidaridad, nuestro apoyo. Así que tenemos estos invitados especiales en esta jornada que queremos llevar adelante, ¿no? Necesaria para ir hilvanando precisamente las distintas etapas que hemos enfrentado. Las distintas etapas que ustedes han podido seguir en el terreno, pues. Yo he actuado apegado a la Constitución, estrictamente apegado a la Constitución. Casi desde el primer día dije dos cosas centrales que quiero recordar aquí. Una, el 16 de febrero, domingo, en la noche, luego de que empezara la violencia y destrucción, recuerdo hicimos una rueda de prensa para mostrar la destrucción que habían hecho contra varias estaciones del metro, la destrucción de varias unidades de Metrobús, era en la noche aquí en el salón de prensa, la destrucción de la central de la CAN TV en el estado Lara, y allí denuncié, como ustedes recuerdan, una llamada de John Kerry a nuestro embajador en la OEA, Roy Chardenton, una llamada, perdón, de un funcionario, un subsecretario del Departamento de Estado a nuestro embajador en la OEA. En esa llamada pretendieron leernos la cartilla. Yo hice un rechazo público, recuerden ustedes. Ahí se pretendió amenazar a nuestro gobierno. Y con mucha tranquilidad y serenidad yo rechacé eso, y con mucha firmeza lo denuncié. Al otro día salió Roberta
Jacobson, subsecretaria para el hemisferio occidental, nunca había existido. Creo que en ese momento el gobierno o el Departamento de Estado, no sé si el presidente Obama está al tanto de todas estas acciones del Departamento de Estado, de la NSA, de la CIA, contra Venezuela. En ese momento el Departamento de Estado había decidido, como en otros casos, mantenerse tras las cortinas, dirigir detrás de la tramoya y enviar mensajes por debajo, como a veces lo hacen en algunos lugares del mundo, para tratar de detener, intimidar al gobierno venezolano. Bueno, lo que ha sucedido ha desmentido plenamente y ha desnudado la naturaleza real de la política del Departamento de Estado de Estados Unidos y la política dominante hoy en las élites de los Estados Unidos contra Venezuela. Ya hoy es evidente, pues, hay un desbocamiento de declaraciones, de amenazas, de sanciones, de amenazas de intervención. Ha habido lobby como no se veía, no sé de cuánto tiempo, de los más altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Sé por información directa de jefes de Estado en nuestro continente, cómo el vicepresidente Joe Biden pretendió hacer lobby contra Venezuela y vino por lana y salió trasquilado en su visita a Chile con motivo de la toma de posesión de la presidenta Michelle Bachelet. Continente salió como uno solo a decirle: dejen quieto a Venezuela, saquen sus manos de Venezuela. Fue lo primero que denunciamos. Hoy es evidente, pues, el intervencionismo desesperado del gobierno de Estados Unidos. Yo llamo al gobierno de Estados Unidos, si puede entender en la traducción lo que voy a decir, a que coja mínimo. Al gobierno de Estados Unidos que coja mínimo. Están llevando al presidente Obama a un abismo y se va a estrellar contra Venezuela y va a terminar de aislarse contra toda América Latina y el Caribe. Si lograran ellos tener éxito en el supuesto negado, mil veces negado, de derrocar el gobierno de Estados Unidos, estarían haciendo como Chacumbele. Porque si el gobierno de Venezuela, nuestra patria, fuera desestabilizada y fuera derrocado nuestro gobierno, vendría el peor periodo de inestabilidad económica, social y política que se haya conocido en dos siglos en América Latina y el Caribe. Y los principales víctimas de la desestabilización sería el pueblo de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos, la sociedad estadounidense, la economía estadounidense. Si lo lograran, que es un supuesto mil veces negado y sepultado, que nunca se dará. Yo no estoy exagerando. Nosotros no somos ególatras, ni cultivamos la vanidad, la falsa vanidad, nada de eso. Al contrario, nosotros somos anti-ególatras y cultivamos la humildad, la sencillez. La sencillez que un ser humano, sobre todo los revolucionarios, tenemos que cultivar. La sencillez de un Emiliano Zapata o de un Augusto César Sandino. Esa es la sencillez nuestra, de Chávez. Lo que estamos diciendo es muy serio. Imagínense ustedes el escenario de que el gobierno revolucionario de Venezuela cae. Primero, imagínense la desestabilización de nuestra patria. Rondón no ha peleado todavía. Dice una vieja voz que viene de la independencia y luego se convirtió en canto: Rondón no ha peleado todavía. El pueblo chavista todavía no ha peleado. Dejen quieto a quien quieto está. No se imaginan ustedes la fuerza volcánica que tiene nuestro pueblo y la unión cívico-militar, que está cohesionada, y circunstancias que agravaran la agresión contra nuestro país desde adentro y desde afuera, lo que harían es cimentar para los próximos siglos la unión cívico-militar.
y nuestro pueblo combatiría. Combatiría. Si a la última vez duró 47 horas un gobierno oligarca en Venezuela, en este mismo salón, aquí arriba, le quitaron el retrato a Simón Bolívar. Seguro algunos corresponsales no saben nada. Este retrato histórico que está aquí de Simón Bolívar fue lo primero que quitaron los golpistas el 11 de abril cuando entraron a este salón. Y aquí mismo se levantó Pedro Carmona Estanga, puso su mano así y se autojuramentó ante él mismo como presidente de la República de Venezuela. Le quitó el carácter de Bolívar, le quitó el carácter bolivariano a la República. Y no duró desde su autojuramento 47 horas para ser sacado por un pueblo que apenas tenía 2 años, que apenas sabía caminar, un pueblo que apenas tenía 2 años en revolución. El presidente Chávez se los dijo mil veces se lo dijo. Y bueno, ese pueblo hizo el milagro de salvar la vida de Chávez. Ya en ese momento, si hubieran matado al comandante, o lo hubieran secuestrado en el avión de siglas norteamericanas que vino a buscarlo, la revolución hubiera tomado un carácter violento. Ustedes saben que hay revoluciones violentas y revoluciones pacíficas. La nuestra es pacífica, democrática y constitucional. Y así queremos que sea por siempre. Chávez consiguió el camino de las revoluciones pacíficas para América Latina, que le costó la vida a Salvador Allende. Chávez lo consiguió, lo consolidó, y América Latina está viviendo un renacer. Y en el renacer de una nueva independencia está viviendo el renacer de nuevos movimientos revolucionarios, antiimperialistas y socialistas. Es el destino de América, el socialismo. No hay otro. Imagínense ustedes, el día H, a la hora cero, ¿qué dicen, verdad? La planificación, el día D, a la hora H es la cosa. Casi lo mismo, ¿verdad? La hora cero es cuando empieza algo. Imagínense ustedes, bueno, nos tocó pasar a la resistencia, pues. Y se desestabilizó Venezuela, imagínense ustedes. Vamos a hacer una película, pues. Y nos toca pasar a la resistencia un mes, 2 meses, 1 año, no sé. Nosotros extenderíamos la resistencia a todo el continente. Tenemos planes para eso y fuerza para hacerlo. Yo no estoy hablando por hablar. Hablo por los campesinos, por los obreros, por los estudiantes de los grandes movimientos populares de toda América Latina, que nos mandan su compromiso y solo esperan una señal, y Venezuela está a la vanguardia de los procesos revolucionarios y de cambio de América Latina, del Caribe, y todos los amigos que tenemos en el mundo, en el Medio Oriente, en el mundo islámico, en el Asia, en África. Imagínense, pues, pasó un mes, 2 meses. Vendría directamente la desestabilización primero de todo el Caribe, de Sudamérica y Centroamérica. Vendría. Es más, si nosotros nos quedáramos quieticos y no hiciéramos nada por nuestra patria, y nos quedáramos calladitos, vendría. Y sería cuestión de tiempo, de 2 meses, 6 meses, para que ustedes vieran las balsas con los pobres de América cruzar el Caribe hacia las fronteras de Estados Unidos a tratar de buscar la última esperanza para sobrevivir. Sería cuestión de un tiempo. Venezuela llegó en el momento que tenía que llegar para, con su presencia y su liderazgo de hermandad y su liderazgo unitario, ayudar a estabilizar la vida social y económica de nuestro Caribe y de nuestro continente. Desestabilizar y destruir la democracia venezolana y revertir la revolución bolivariana tendría consecuencias imposibles de aguantar para la propia sociedad estadounidense. Por eso es que entiendo las declaraciones prudentes del jefe del Comando Sur. Quien las lea bien verá que ese profesional de las armas de los Estados Unidos ve más allá. Y lo que hace es lanzar alertas. El tiempo en que se quitaba un gobierno para poner otro, se acabó.
el tiempo en que se demonizaba un gobierno en América Latina para invadirlo, como acabaron con la Guatemala de Arbenz o la República Dominicana del gran Juan Bosch, se acabó. El tiempo en que se le hacía una guerra económica, psicológica y política, y se derrocaba a un presidente como Allende, y se imponía un Pinochet, se acabó, gracias a Dios. Ese tiempo de la historia lo dejamos atrás. Entonces tiene que haber un proceso de acercamiento desde los Estados Unidos a una visión equilibrada. El gobierno del presidente Obama no puede dejarse llevar a posiciones extremistas del lobby mayamero. No puede ser que senadores de la calaña de un tal Marco Rubio o de la loba feroz, ¿cómo se llama la loba? Ileana Rosa Letinen, terminen por imponerle la política exterior a los Estados Unidos, a todo un gobierno. Y que sea una política exterior extremista que le imponga o pretende imponerle al continente un estado general de desestabilización. Les digo más, si ocurriera esa desgracia política, los primeros afectados serían los propios electores de estas personas que he nombrado, porque las primeras balsas de todo el Caribe y Centroamérica llegarían a la Florida por millones. El éxodo de Moisés se quedaría pequeño en la historia con el éxodo de América Latina y el Caribe para buscar en esa frontera la última oportunidad, como la han buscado miles de centroamericanos. ¿Cuántos mexicanos? ¿Cuántos colombianos? ¿Verdad? Ustedes saben que no estoy hablando por hablar. Lo mismo ha pasado con el África, que ha tenido que ir hacia Europa a buscar su última oportunidad, que no la va a encontrar en Europa. Seguramente África la encontrará algún día, que retome su camino histórico, la reencontrará en las raíces de la cultura libertaria de nuestra madre África. Así que, a nivel interno, ustedes saben que se ha hecho, bueno, un esfuerzo para contener a todos estos grupos. Fue la segunda cosa que dije ese 16, que ratifiqué el 16. La primera fue la denuncia de la política de Estados Unidos, y ellos se trataron de esconder una mala declaración de una subsecretaria. Ya es evidente. Los Estados Unidos ha asumido el liderazgo abierto del derrocamiento del gobierno de Venezuela. Así es. El gobierno de Estados Unidos en este momento es rehén de las políticas del lobby republicano y de los lobbies de derecha de Miami. En este momento, hoy, a esta hora que estamos hablando, Y también yo ese día dije, estos no son protestas, lo dije. Porque tratan las protestas en Venezuela, dicen. Las protestas en Venezuela, trataron de hacer ver como una especie de primavera árabe. La primavera venezolana ya la vivimos. En el 89, en el 92, en el 99, nuestra primavera fue la constituyente. La primavera venezolana ya se vivió. Y de la primavera venezolana surgió una revolución democrática, humanista. Han tratado de fabricar una falsa primavera, pero les ha faltado las flores. Se han quedado con los tallos secos y los han tenido que quemar. Dijimos, no son protestas. Protestas en Venezuela, bienvenidas, pues. Quien quiera protestar aquí, puede hacerlo todos los días. Si la oposición venezolana decidiera hacer una marcha diaria en todos los 335 municipios del país, lo podría hacer. Eso sí, en paz, respetando la vida de todos. Si un día quieren protestar por tal cosa, que lo hagan. Si otro día quieren protestar por la otra, que lo hagan. Bienvenido. Está bien, dediquen su vida a eso, muy bien. Mientras ellos dedican su vida a la protesta, nosotros la dedicamos a la propuesta de país, a la propuesta de trabajo, a la propuesta de futuro. Esa es nuestra dedicación diaria. Sigan ustedes en lo suyo. Ahora, esto no son protestas.
tienen que recordar ustedes, y perdonen que me extiendo un poquitico, tienen que recordar ustedes la rueda de prensa que dio esa trilogía del golpe de Estado, el alcalde Ledesma, mejor conocido como el vampiro, la diputada señora Machado y el señor López, que está detenido por los crímenes que ha cometido en una cárcel y ha sido olvidado, hasta por Estados Unidos, ya no lo nombra en sus declaraciones, y nadie lo nombra. Es el indeseable hoy por hoy en el seno de la oposición. Lo llaman así en sus conversaciones, el indeseable. Ellos tres llamaron a derrocar al gobierno legítimo de Venezuela. Y ellos fijaron la ruta, los métodos, todo. ¿Cómo ha funcionado la cosa? Bueno, sencillamente ellos han tratado de enmascarar, de proteger, como una especie de caballo de Troya, las manifestaciones pacíficas de protesta, entre comillas, sobre algún asunto X que llevan por dentro los grupos preparados para la violencia. Que era un poco el método que se nos trataba de repetir. Se utilizó el 12 de febrero. Destruyeron todo el Ministerio Público. Hay que ver el país del mundo que ustedes representen, algunos de los corresponsables, que un grupo de personas convoque una manifestación, se le entregue el permiso y luego la manifestación destruya la fiscalía o el Ministerio Público de cualquier país, estén las evidencias y sencillamente se les pretenda perdonar o reconocer como un logro a quienes lo hicieron. Ese método ya no lo han repetido en varios sitios, se nos pretendía repetir ahora el 12 de marzo y yo no lo permití y protegí a Caracas de una masacre que ellos querían provocar. Fue el mismo día que John Kerry declaró contra nosotros virulentamente, como avivando la llama, para ver si se avivaba. Una marcha supuestamente justa, con una causa justa, aunque uno no esté de acuerdo, de estudiantes que ponen su cara de pacifistas, y por dentro vienen lo que yo he llamado los chuki. Tan es así que eso que yo lancé un día, parte del humor nuestro, venezolano. La derecha no entiende de humor porque están todo el tiempo mal encarados y amargados. Tan es así que ahora los llaman los chuki, ellos mismos. A una la llaman chuculina y así por este, tienen nombre. Les digo más, pues, en la marcha que hicieron de Bellomonte, eso fue duro. Ustedes saben, si estaban dentro de la marcha, ustedes saben que es así, porque los chuki llegaron con un alcalde en la cabeza, tenemos las grabaciones, las pruebas, el alcalde Smolanki a la cabeza, llegaron los chuki, y el chuki Smolanki dijo, vamos para el centro de Caracas, al costo que sea, no nos importa. Llegamos a la fiscalía y más allá si es necesario, dijo el chuki en Molanqui. Entonces, marcha supuestamente pacífica donde van estudiantes que son de oposición y seguro la mayoría de ellos quiere marchar pacíficamente. Así lo creo. Y sufren porque dentro de la marcha llevan el veneno. Y cuando ya termina una actividad que puede ser que termine en una primera etapa pacífica, entregan un documento, dan un discurso, se retiran y quedan estos grupos violentos a destrozarlo todo. ¿Y qué pretenden en el mundo? Que dejemos que quemen Venezuela y que maten a más venezolanos con su quema, con sus barricadas. Que no actuemos. Hemos actuado. Yo tengo aquí algunas pequeñas cifras. Hemos actuado. ¿No? Ayer estábamos contabilizando, se han dado más de 500 eventos violentos simultáneos durante estas 4 semanas.
500 eventos que empezaron en 18 municipios, todos gobernados por la oposición. Luego se fueron reduciendo a 14, 12, 6 y el día de hoy solo 2 municipios. El día de hoy. A veces hay intermitente en uno por aquí y otro por allá, pero de manera estable 2 municipios el día de hoy. En esos eventos nosotros hemos movilizado para mantener el orden público y la protección de la ciudadanía, que es el deber del Estado y la exigencia del pueblo, 20.547 funcionarios de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional, que han estado 4 semanas, bueno, recibiendo ataques de bala. Tenemos 68 guardias nacionales heridos, la mitad de ellos heridos de bala. Quiere decir que el balance de fallecidos pudo haber llegado a una masacre. ¿Y quiénes les dispararon? Estudiantes pacíficos que protestaban contra el régimen dictatorial de Maduro. Eso es lo que dicen todos ustedes en el mundo, o los dueños de los medios que ustedes representan, o algunos de ustedes. No, bandas planificadas, entrenadas, bien financiadas y bien armadas para atacar, crear el caos y llevar a un colapso al sistema democrático venezolano. Eso es. Que han hecho armas contra la República. ¿Ustedes no les parece en el derecho, verdad, penal, ahí el criterio de proporción en el uso de la fuerza? Inclusive, en un hecho de carácter personal, si una persona, en un hecho de una contingencia, una pelea, bueno, producto de esa pelea hiere o mata a otra persona, se evalúa la proporción del uso de la fuerza. Si, por ejemplo, una persona viene a atacarme, pongan ustedes con un palo de escoba, bueno, está bien, me está agrediendo, yo lo puedo denunciar, y yo saco una 9 milímetros y le disparo, el uso desproporcionado de arma de fuego y de fuerza forma parte del análisis para la pena final, el castigo. Si aquí ha habido un uso desproporcionado de la fuerza, ¿ustedes saben de quién es? De los que están haciendo armas, grupos paramilitares de la derecha contra la fuerza pública que va a controlar el orden público con los mecanismos e instrumentos autorizados por la Constitución y por el derecho internacional. Camiones, todos ellos están, bueno, cruzados a bala, todos camiones que hemos adquirido en el mundo, que echan agua, el agua está permitida, y la echan de manera muy esporádica y proporcional, solo cuando tratan de tapar vías principales, autopistas principales, gas lacrimógeno permitido, utilizado para control de manifestaciones, y perdigones llamados así, plásticos, perdigones plásticos. Y a nuestros funcionarios que van en esas condiciones, como el capitán Bracho Bravo, joven del Valle, 30 años, muchacho, lleno de sueños, se acaba de casar hace 3 meses. Ahí estaba la muchacha, su joven viuda, su padre, su abuela, su madre, ayer, la capilla ardiente, y estaban todos sus compañeros de la Guardia Nacional Bolivariana. A este muchacho le dispararon con un fusil. Esto no lo dicen los medios internacionales. No, que lo van a decir. Si hay que derrocar a Maduro, si les entró la locura, pues. Hay que acabar con la revolución bolivariana. No se trata solo de derrocar a Maduro. O lo más importante, ni siquiera diría yo, que soy el involucrado, es que me derroquen a mí. Lo más importante para los objetivos imperiales y de la derecha es acabar la revolución
constitucional y bolivariana de Venezuela. Ese es el objetivo. Han hecho armas contra la República en una segunda fase de violencia. Ustedes pueden ver otros datos. Nosotros hemos actuado de fíjense ustedes, estos son datos al día de hoy, de ayer, hoy en la mañana. Se han practicado 1.529 aprehensiones. Nosotros calculamos que la vanguardia del grupo violento debe estar entre 2.000 a 3.000 personas entrenadas, algunas de ellas fuera de nuestra frontera. Otros, como en el caso de Valencia, dirigidos y entrenados por un señor llamado Pablo Aure en las propias instalaciones de la Universidad de Carabobo. Ahí están las pruebas. Debería Delcy mostrarlas, ahora las vamos a ver. Nosotros, para preservar el orden, ustedes han visto casos como el del primer día, pues, de un muchacho que se le montó a palo a la Policía Nacional, la Policía Nacional aguantó que lo escupiera, le gritara, le diera palo. ¿En qué país del mundo se puede aguantar eso? Solo en Venezuela, porque hemos llevado al extremo la paciencia, la prudencia y el respeto a los derechos humanos, porque sabemos al monstruo que nos enfrentamos. Sabemos el guión que han escrito como si fuera una película de Hollywood para presentar a una fuerza brutal atacando y acabando con jóvenes muchachos que solo exigen su derecho a no sé qué cosa porque la educación la tienen garantizada, gratuita, de calidad y pública en Venezuela, como en pocos lugares del mundo, ¿verdad? Los muchachos no tienen garantizada su educación universitaria, pública, gratuita, en Venezuela, bueno, en Cuba también, en el ALBA en general. Los países del ALBA tenemos todos educación pública, gratuita y de calidad. Y ese muchacho lo bajan, le sacuden el polvo después de insultar a la policía una hora, de caerle a palo, de brincar por encima de ella, y se lo entregan a su mamá, a su mamá. Su mamá le dio una nalgada y se lo llevó. Yo no sé dónde estará ese muchacho ahorita. Él forma parte de los aprendidos también, uno de los primeros. 1.529 aprendidos, de los cuales 558 se comprobó, manifestaron ser estudiantes. Un tercio. 1.000 son de diverso origen y situación. Muchos de ellos, personas, bueno, captadas, contratadas y entrenadas para este tipo de actividad. Bueno, quedan con privativa de libertad firme, porque se les consiguió armas de fuego, explosivos C4, planes criminales, terroristas, porque ya se le está comprobando las redes de financiamiento, etcétera, etcétera. 105 personas. 105. Todos los que, fíjense ustedes, cualquiera pudiera decir, los venezolanos que queremos justicia, que de 1.529, que quede nada más 105, menos del 7%. ¿Cuánto es 105 de 1.529? Como el 7%. Sáquenlo ahí matemáticamente para ver. ¿Ah? 6,6. Le falta solo un 6. Para ser triple 6, ¿no? La marca del anticristo, ¿qué llaman? Sí. Algunos de estos 105 son los que han cometido homicidios, como el caso del asesino de Arturo Alexis, padre de Johan y hermano de Francisco, que ya está capturado. 105. Se ha hablado de abusos. Todas las pruebas que se han consignado, todas, han sido procesadas. Y de estos 105 hay 21 funcionarios, entre guardias nacionales y policías nacionales, que está comprobado
que han cometido abusos de exceso en el uso de la fuerza, como el caso de unos policías nacionales que ustedes vieron, que bueno, les entró como la loquera, pues, y le estaban dando una paliza a un ciudadano que estaba metido en una protesta. Están detenidos, están presos, están enjuiciados y van a quedar en la cárcel, como tiene que ser. Todos los funcionarios, los primeros funcionarios del SEBIN que fueron inculpados, están presos, están siendo juzgados, juzgados, todos. En el mismo segundo en que aparecieron algunas evidencias, ordené que se los detuviera, ordené que se les entregara a la Fiscalía, y la Fiscalía ha investigado, y va muy avanzada la investigación, y la Fiscalía informará libremente como siempre ha informado y debe seguir informando, informará. Todo funcionario que abuse de la fuerza pública en estas circunstancias tan difíciles, ¿no? Hay que verle a la cara, como el caso que pasaba en BTV, cuando fue venezolana de televisión. Yo no vi que el Colegio Nacional de Periodistas ni la SIC sacara un solo comunicado solidarizándose con los periodistas de Venezolana de Televisión, que estuvieron una semana bajo el acecho de grupos violentos, todos los días a bala y quemando y acosado. Bueno, allí estuvieron durante una semana funcionarios de la Guardia recibiendo todo clase de insultos y agresiones, verbales y físicas. Ahí nos mataron un guardia en Los Ruiz. También está detectado el lugar donde se disparó y quiénes lo hicieron. Igual que ese día mataron a un motorizado, etcétera, etcétera. Pero, como le hemos dicho a nuestros guardias nacionales, a la policía, el uso de la fuerza debe estar en correspondencia con nuestras obligaciones constitucionales y la defensa del derecho a la paz de los ciudadanos. Y la defensa del derecho a la paz de los ciudadanos. Así que, bueno, yo hice un llamado en segundo lugar a la oposición venezolana para que viniera a un diálogo, a continuar el diálogo que yo mismo había llamado, que había instalado el 19 de diciembre aquí. ¿Y cuál fue la respuesta de la oposición venezolana? Negarse a dialogar. Instalamos aquí mismo la Conferencia Nacional de Paz hace ya 3 semanas. La Conferencia Nacional de Paz va viento en popa, muy bien va. Está instalada en el Táchira y ha ido conquistando espacios de paz, de cooperación, de tolerancia. Se instaló en Anzoátegui y va muy bien. El lunes la instalamos en Carabobo. Se instaló la comisión política donde participan diversos sectores, incluyendo líderes de algunas instituciones, miembros de la oposición. Y a pesar de todo esto, la oposición está entrampada en sí misma. Y lo cierto es que se ha negado a sentarse a dialogar. Yo les digo de verdad, aquí yo en mi corazón siento que si la oposición me hubiera escuchado y nos hubiéramos sentado cara a cara, nos hubiéramos evitado varios, decenas de eventos violentos. Y hoy no estuviéramos lamentando la pérdida de muchos compatriotas que han sido víctimas de estas barricadas, de estas guarimbas y de esta violencia. Otro gallo cantaría en Venezuela si la oposición se hubiera sentado a hablar, con tolerancia, con respeto, cara a cara, sin miedo. Yo los hago responsables de todo lo que aquí ha pasado. Han tenido un doble discurso y lo siguen teniendo hoy. Yo acabo de leer declaraciones y Twitter, porque ahora el Twitter es el líder, ustedes saben, ¿no? Lo más bravo de todo es que en el mundo dicen en Venezuela no hay internet. Y los principales jefes de la oposición solo escriben por Twitter. No se le ve en un barrio, no se le ve en una calle, no se le ve haciendo obra de gobierno, ni se le ve haciendo nada. A veces ni declarando a los medios, sino ellos viven del Twitter. Bueno, yo leí ahorita unos Twitter de ellos y declaraciones de otros, donde siguen con el doble discurso. El gobierno reprime a pacíficos manifestantes. Yo le pregunto a quien dice eso, ¿son pacíficos manifestantes los que destruyeron hace unos días la Torre Británica de Altamira? ¿Son pacíficos manifestantes los que destruyeron el Ministerio de la Vivienda en una reunión que se estaba trabajando para la gran misión Vivienda Venezuela?
Son pacíficos manifestantes los que destruyeron varias instalaciones de CanTV y le han quemado más de 2 docenas de camionetas de servicio de la CanTV. Son pacíficos manifestantes los que destrozaron todo el Ministerio de Infraestructura en Chacao. Son pacíficos manifestantes los que han estado actuando enmascarados y han matado a guardias nacionales y herido a decenas de ciudadanos y han asesinado a trabajadores, estudiantes, a hombres del pueblo. No han dicho una palabra, una, condenando la violencia de los guarimberos. No han dicho una en 4 semanas, una, busquen una. No han condenado la violencia ni una sola vez. Por eso es muy buena la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que inicia una etapa fabulosa de la aplicación del derecho constitucional para garantizar la paz. La aplicación del derecho justo es la garantía de la paz. Y está el Tribunal Supremo de Justicia activado. Felicito a todos los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, porque han asumido una posición justa, equilibrada, para abrirle ventanas a la paz a través de la justicia. Ya queda en manos de los alcaldes de la derecha que han apoyado a los guarimberos ver si se ponen, como decimos en Venezuela, las pilas para respetar a sus ciudadanos o no. El que desacate al Tribunal Supremo tendrá graves consecuencias. ¿Saben ustedes? Consecuencias graves y expeditas. Tiene que haber justicia para que haya paz. Paz con justicia, justicia con paz. O mejor dicho, paz con justicia y justicia para la paz. Justicia para la paz. Así que, bueno, nosotros, estos son jornadas de reflexión con pasión, con mucho respeto también. Somos capaces. Este salón está abierto para que vengan. Yo lo he seguido diciendo. Si los estudiantes de la oposición quisieran, en cualquier momento, se comuniquen legalmente con nosotros. Vamos a aclarar eso porque no es que ellos malinterpreten. Están invitados al Palacio de Miraflores a sostener una conversación pública, privada, como la quieran tener, con el Presidente de la República y con la Comisión de Paz. La Comisión de Paz está en espera, en pleno, de los estudiantes de la oposición que representan el 30% de la dirigencia estudiantil en el universo del mundo universitario venezolano. El otro 70% lo representan los legítimos líderes democráticos del bolivarianismo. Ya yo me reuní con ellos. Los estudiantes bolivarianos quieren, desean también reunirse con los estudiantes de la oposición, de la derecha. Ojalá podamos nosotros ser punto de encuentro en la Comisión de Paz para que los dos se encuentren y trabajen. Confío en la juventud, pues cuando quieran venir. Igualmente, la MUT y sus dirigentes, que están entrampados. Unos dicen que jamás vendrán para acá, otros dicen que quizás, y otros dicen que quieren. Entre los que jamás, quizás y quieren, vamos a ver si se ponen de acuerdo. Al final, todos se están anulando. Se anulan, son liderazgos que se anulan mutuamente. Se anulan mutuamente, pero le hacen gran daño al país. ¿Ustedes no creen que hubiera sido bien bueno que la MUT en estas 4 semanas, 1 o 2 veces, hubiera hecho una rueda de prensa y en parte de sus declaraciones hubiera dicho: condenamos las guarimbas, llamamos a que se paren, no a la quema de las urbanizaciones, no a los enfrentamientos violentos, que se acabe ya? ¿No les parece que hubiera sido muy bueno? ¿No les parece que hubiera sido bueno que el alcalde Muchacho, el alcalde Ocariz, el alcalde Smolanski personalmente hubieran salido, si son líderes de verdad de la oposición, a decirle: no tranquen, no quemen, no disparen, no ejerzan la violencia? ¿Hubiera sido bueno o hubiera sido malo? ¿No hubiera sido bueno que el gobernador de Lara y el alcalde Ramos hubieran salido a la calle a usar su liderazgo que lo tienen para hablarle a sus seguidores que estaban quemando? Una parte de sus seguidores que estaban quemando y haciendo barricadas. Yo creo que hubiera sido muy bueno. Yo lo hice. Yo lo hice. Una y varias veces lo hice. Con las fuerzas revolucionarias y bolivarianas
que son guerreros combatientes y están disciplinados y pacientes. Lo hice y lo hicimos una y mil veces, en cadena, en la calle, en las peores circunstancias. Cuando supimos la muerte dolorosa de Elvis, porque apenas supimos, es como si fuera un familiar de uno, a uno le hiera el corazón. Había una manifestación de la oposición en esa avenida, en una avenida cercana, al otro día. Yo no me fui personalmente porque ahora me lo impiden. Si yo hubiera sido canciller, o ministro, o diputado, yo hubiera ido personalmente, pero se fue el canciller Elías Agua a los barrios de la Rómulo Gallegos y de Petare. Se fue el Potro Álvarez, se fue Ernesto Villegas. A la 1, 2, 4 de la mañana me pasaron por teléfono a los líderes de los motorizados y yo les dije paz, 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 respeto, ¿ah? Porque pudo haber habido una hecatombe. ¿Quién para a 2.000, 3.000 motorizados que salgan a protestar iracundos, llenos de rabia porque mataron a un inocente trabajador llamado Elvis Durán? ¿Quién los para? ¿Quién para a 10.000 personas que bajen de los barrios de Petare? ¿Quién los para? Nadie. Y es lo que estaban buscando quienes planifican dividir a nuestra Venezuela. Matar uno allá, matar uno acá, matar uno allá y llenarnos de odio, ganas de venganza. Y después llega un día en que nadie controla nada. Llega el día en que nadie controla nada. Por eso nosotros ese día amanecimos. El vicepresidente Jorge Arriaza llamó a Ocariz directamente, porque el gobernador Capriles no contestó el teléfono. Cuando hay circunstancias difíciles, Capriles se esconde. Por favor, ustedes son de oposición algunos, piensen. Hagan críticas, está bien al gobierno, hagan todas las que quieran. Ustedes saben que nosotros las oímos. Algunos no nos gusta, pero las oímos igual. Pero ¿cuándo van a desarrollar su capacidad crítica frente a los líderes que ustedes mismos han puesto? ¿O es que Capriles no es el máximo jefe de la oposición? Se esconde. Solo Ocariz contestó el teléfono bastante. Amaneció hablando por teléfono con Jorge Reyes. Muy preocupado, decía él. No lo voy a dudar. Muy asustado también. Porque él sabía lo que podía pasar al otro día. La manifestación convocada por la MUT, una de las pocas que ha convocado la MUT como tal, la MUT directamente. Y después nos agradeció, gracias por ustedes haberse movido. Para que ustedes vean hasta dónde llega la cosa. Y al otro día la manifestación de la MUT se dio 12.000 personas en paz. Ayer se instaló una cosa inédita. Búsquenlo en la historia de la humanidad. Si en algún otro lugar del mundo se ha instalado una conferencia nacional de los trabajadores motorizados y motorizadas, de los motorizados de un país, que los han satanizado. CNN dice que los motorizados son unos asesinos y unos malandros. Dice CNN en español, lo dice, todos los días lo dice. Los colectivos, los motorizados, y atacaron, y sacan fotos falsas de una pareja motorizada y después una persona con una pistola y la repiten una y mil veces. Como dice la defensora del pueblo, una mentira repetida mil veces la pretenden convertir en verdad, dice la defensora. Una mentira retuiteada mil veces pretenden que sea verdad. Ahora con el fenómeno del Twitter, aunque Venezuela no es internet, pues, pero hay mucho Twitter. Así que, bueno, ojalá ellos hubieran escuchado. Ojalá la MUT me escuche. Y deje la arrogancia, la prepotencia, el sectarismo, el partidismo. No es tiempo de partidismo, no es tiempo de sectarismo. Es tiempo de altruismo, de altura, de dejar al lado las falsas cosas que nos separan y poner sobre la mesa las verdades que cada quien tiene. Y la más grande verdad que cualquier venezolano pueda tener es querer la paz de Venezuela. Esa es la más grande verdad. Yo llamo a la paz. Y los llamo al diálogo, a la Conferencia Nacional de Paz. Una vez más, entre mil veces que lo he dicho, ya basta ya a la oposición. Salgan a deslindar de la violencia, hagan un llamado que deslinde la violencia. Nosotros hemos apagado la violencia solos, sin la colaboración. Solo debo reconocer, de verdad, debo reconocer la actitud de Miguel Cochola, alcalde de Valencia. Yo no sé si le hago bien o mal con este reconocimiento, pero lo tengo que hacer porque es la verdad. Ha sido quizás el único, creo, alcalde
electo en los votos de la derecha, en Valencia, Carabobo, que ha salido a llamar no a la violencia, El de Ureña también, no sabía, no lo conozco. Entonces, Cochola, ustedes saben que, yo increpé duro a Cochola en la campaña electoral, por otros motivos. Bueno, en la moral que eso me da, hoy tengo que reconocerlo a Miguel Cochola, su actitud democrática, tengo que reconocerlo. A diferencia de otros alcaldes, bueno, que están involucrados directamente en este tipo de actividades. La paz se hará con la MUT o sin la MUT. Con la MUT pudiera hacerse mejor, y yo desearía que fuera con ellos. Pero si ellos insisten en mantenerse al margen de los diálogos de paz y de la convivencia democrática, quedarán solos, aislados, y se irán extinguiendo, como se extinguió el golpe de Estado. Bueno, estoy a la orden de ustedes. Disculpen lo extenso, pero son muchas cosas que traemos siempre cada vez que tenemos este tipo de encuentro. Bienvenido. En esta ocasión se dan cita a al Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, 18 medios internacionales, 7 medios nacionales. Por los medios alternativos tenemos la presencia de 4 medios y por el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, 7 medios para un total de 36 representantes de los medios de comunicación. Previo sorteo, la primera de 5 preguntas la realiza Alberto Andreo de la Agencia EFE España. Andreo. Buenas tardes, presidente. Mi pregunta va sobre la comisión de UNASUR que se espera a principios de, abril. Si esta comisión se ve más como una comisión de inspección o como una comisión de... La comisión que se espera a principios de abril para UNASUR, si se espera más como una comisión de, inspección o más como una comisión de mediación. ¿Y cómo interpretan el, ofrecimiento que ha hecho esta mañana el presidente colombiano Santos a mediar entre las partes? Gracias, presidente. Bueno, muchas gracias. Yo saludo toda la buena voluntad del presidente Santos, de verdad, y agradezco al gobierno del presidente Santos todo el apoyo que nos dio en la OEA y en UNASUR. Ha sido muy importante el apoyo del presidente Santos en la OEA, en UNASUR y en toda América Latina. Y es uno de los presidentes que más nos defiende realmente, junto a otros presidentes y presidentas de Sudamérica y de América Latina. Nosotros participamos, como ustedes saben, en todo el proceso de paz con la FARC, desde el primer día y en otros intentos muy importantes que se están dando para la paz. Y participamos como facilitadores prudentes, ¿no? Y así nos vamos a mantener. Yo creo que efectivamente vamos a esperar que venga la comisión de UNASUR. Me informa el canciller que quieren venir todos los cancilleres en la primera tanda de conversaciones. Como lo definió UNASUR, es una comisión de acompañamiento y de apoyo al proceso que ya se ha iniciado de diálogo político para la paz en Venezuela, a la Conferencia Nacional de Paz. Y bueno, en ese marco creo que es donde vamos a agradecer la cooperación del presidente Santos que ha ofrecido, en el marco del acompañamiento, del apoyo, en el marco de UNASUR. Fue muy corta la respuesta, ¿verdad? Todos se quedaron sorprendidos, hasta la moderadora. La segunda pregunta la realiza por Venevisión Continental, Estados Unidos, Lisette González. Buenas tardes, presidente. Es Venevisión Plus, ¿no? Continental. Continental. Presidente, las aerolíneas que proceden de otros países y que operan en base a convenios bilaterales que tienen rango de ley en Venezuela han mostrado su preocupación por la falta de liquidación de las divisas que han solicitado para enviar a sus casas matrices y poder cubrir los costos de operación en la ruta. ¿Hay expectativas de que el país pague estos compromisos y se evite que las aerolíneas dejen de operar hacia y desde Venezuela? También en el mismo marco económico quisiera preguntarle cómo avanza la conferencia de paz en materia económica, qué se ha avanzado en esta materia. Y si me permite, usted ha hablado del diálogo. Usted acaba de invitar nuevamente a la MUT y a los estudiantes a que asistan aquí al Palacio de Miraflores a dialogar. ¿Cómo avanzar
en ese camino del diálogo de paz ante esta situación? Bueno, yo creo que hay que avanzar con buena voluntad, sin agenda previa. Por ejemplo, la MUD dice, tengo 5 puntos, o sea, como que yo tengo que aceptar sus 5 puntos para sentarme con ellos. No lo acepto, ni de ellos ni de nadie. Yo no le he puesto puntos a nadie. Yo los invito, vengan, libre conversación y vamos construyendo una agenda común. En unas cosas estaremos de acuerdo y en otras no. ¿Verdad? Hay cosas que están en mi competencia y yo haré más allá de lo que se puede hacer. ¿Para qué? Avancemos. Cuando uno se sienta a conversar con gente adversaria, que tiene diferencias, hay distintas modalidades. Hay gente que tiene diferencias de criterio con uno, en este caso con la revolución. Bienvenida a la diferencia, pues. Ahí se está demostrando que hay gente que tiene diferencias, pero no son adversarios ni enemigos, y empezamos a trabajar y se hacen panas, pues, rapidito. Panas en la traducción al inglés es grandes amigos. Hay personas que son adversarias y nos damos un trato respetuoso, aprendemos a decirnos hasta las más duras verdades y podemos avanzar hacia la paz. Ahí está el ejemplo de Irán Gaviria, un férreo opositor, adversario, pero que sabe el arte del respeto. Y busca la palabra para expresar con dureza lo que piensa y es capaz de escuchar también con entereza las más duras opiniones también. Y nadie lo mueve, es como una columna, si nadie lo mueve de su convicción. Lo estoy poniendo como ejemplo y le pido perdón. Lo pongo como ejemplo porque ha sido objeto de tremendas campañas de infamia y de ataque sucio. Ha recibido un poquito del veneno que todos los días nos lanza a nosotros desde las posiciones de la intolerancia de la extrema derecha. Así que todo el que quiera venir a conversar, hacemos la agenda, perdón, hacemos el punto de encuentro, coordinamos y hacemos la agenda. La MUD, que venga, pues, digan todo lo que quieran. Nosotros también nos tienen que escuchar. Lo haremos con respeto, sabemos respetar. Y veremos entonces cuál es la agenda del país realmente. Nos habíamos puesto de acuerdo con alcaldes, gobernadores, diputados de la MUD para el Plan Nacional de Pacificación contra la Criminalidad y ellos se han retirado de la lucha contra la criminalidad. O miento. El plan de, ¿cómo se llama? Vigilancia inteligente. De patrullaje inteligente, el plan Patria Segura, se ausentaron, se fueron. El plan de los 10 puntos para acabar con la criminalidad y darle paz a nuestro pueblo, que es un plan de mediano plazo, de corto, mediano plazo. Ausente, no les interesa, no les interesa. No han ido a una sola reunión más, ningún gobernador, ningún alcalde de la oposición, ningún diputado. Yo los llamo, construyamos una agenda hasta donde podamos común. Cuando nosotros planteemos socialismo, será socialismo. Ellos dirán capitalismo, pero nosotros creemos en el socialismo como futuro de la patria y de la humanidad. Ahí no nos pondremos de acuerdo. Es quizás que algunos de ellos, si nos escuchan un poquito, se enamoren de la idea también. A veces tienen miedo de eso, ¿viste? De acercarse y que les llegue el frescor de la verdad y les llegue la primavera socialista venezolana y los conquiste. Así que no hay condiciones que pongamos, ni hay condiciones que aceptemos a nadie en este mundo para conversar. Si queremos la paz, conversemos. Si amamos nuestro país, conversemos. Ahora, sobre las otras cosas, aerolínea que reduzca, lo digo, severamente lo digo, no tienen ninguna excusa las aerolíneas para reducir sus vuelos a Venezuela. Aerolínea que reduzca, tomaré medidas severas. Aerolínea que se vaya del país, no vuelve mientras nosotros seamos gobierno. Tendrán que derrocarnos. No vuelve, se lo digo a los dueños de las aerolíneas internacionales. Quien se vaya del país en esta coyuntura, hasta nuevo aviso, no vuelve a este país. Quien reduzca vuelos a Venezuela, tomaré medidas severas, porque forma parte de esa guerra que le quieren hacer a Venezuela. Tendremos nosotros fuerza para sustituirlo. Para eso tenemos nosotros a la nueva Conviasa. Y están viniendo aviones del mundo. Y no sé cuántas aerolíneas nos están pidiendo solicitud para cubrir los vuelos
a Colombia, a Panamá, a Centroamérica, a Sudamérica, que lo sepan clarito, con nosotros no van a estar jugando al muñequito. No, nosotros no somos muñequitos para estar jugando. Se lo digo a los dueños internacionales de la aerolínea para que estén claritos. Las cuentas están claras. Iremos pagando como se tiene que pagar. Nosotros somos buena paga. En 15 años aquí no ha habido una sola deuda de la República legítimamente contraída que no se haya pagado. Somos buena paga. No nos pueden acusar nadie en el mundo que seamos maulas, ni vivarachos. No, 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 nos sentamos. Fíjate lo de la deuda de Panamá. No lo preguntaste, pero me acuerdo. Ah, bueno, tú pregúntalo tú, pues. Sigo aquí. Conferencia de paz económica, muy bien. Fíjese, es un... También va la conferencia económica. Que bueno, ahí casi no hay diferencia hoy por hoy. Ahí te dice que en esa conferencia estamos los socialistas y los empresarios que son capitalistas. Y nos estamos poniendo de acuerdo para trabajar. Eso es algo digno de estudio para la historia del socialismo del siglo XXI. Dentro de 100 años lo estudiarán, seguro. Tan es así que algún grupo, una persona por allí de esto que dice llamarse radical de izquierda, me acusó que yo renuncié al socialismo. Los extremos se juntan. El extremo guarimbero de la calle y quien me acusó de eso se juntan. Al final son lo mismo. Él sabe de quién hablo. En el momento que estoy amenazado por el imperio, que está nuestro pueblo enfrentando un golpe de Estado, sale con su mezquindad a decir que nosotros renunciamos al socialismo. No creo que no entienda. Huele raro ese personaje. Huele raro. Como dice Otaiza, está en estado general de sospecha, trabajando para causas enemigas. Ahora, ahí estamos en la mesa trabajando. Es la única forma, fíjense. El Táchira lo desabastecieron por la guarimba. Ahora estamos nosotros, empresas públicas, socialistas y empresas privadas, juntos, haciendo todo el esfuerzo para abastecer el Táchira. Lo mismo con Mérida. Le causaron un problema fuerte. Lo mismo con el Zulia. Lo mismo con el Estado Bolívar. Haciendo un esfuerzo extra. La Conferencia Económica de Paz es la muestra del éxito y la pertinencia histórica del llamado que hice a una gran conferencia nacional de paz de toda la patria. Es el camino. El camino es la Conferencia Nacional de Paz. Y tenemos que irla construyendo. La Conferencia Nacional de Paz tiene unas 3 semanas. Bueno, yo aspiro cuando tenga 3 meses, allí toda Venezuela esté junta, trabajando, dando resultados concretos y avanzando en una revolución que tiene que mantener su camino democrático, constitucional, humanista, y sobre todo, este orgullo de ser un país soberano que toma sus propias decisiones. Eso es algo hermosísimo para nuestra historia. Sentirnos orgullosos de que juntos pudimos superar esta circunstancia y que juntos podemos plantearnos el futuro para remar todos hacia ese futuro. La próxima. La tercera pregunta la realiza Geraldina Colotti del Il Manifesto de Italia. Muy buenas tardes, presidente, ministras y ministras, Silvia Flores, y invitados y periodistas. Quiero decir, presidente, que mi periódico, como no tiene dueños, es el único que habla, que no habla solo de guarimbas, pero también de los logros de la Revolución Bolivariana en todos esos años. El Manifesto. Y sí, es el único periódico de izquierda independiente que existe desde 50 años. Somos una cooperativa de obreros y de periodistas que trabajamos juntos en libertad. La pregunta, algunas cosas, presidente. Hay un escenario internacional de crisis estructural del capitalismo y que hay un reflejo, que tiene un reflejo en América Latina, en Venezuela también. Hay Estados Unidos, Europa, que con la Alianza del Pacífico quiere imponer modelos económicos neoliberal a todo el continente. Y aquí hay medidas económicas que el gobierno bolivariano hace en esos días.
con empresarios que quieren poner chantaje también al gobierno. Yo quiero que se pueda explicar cómo un obrero lo hace con un otro obrero de manera sencilla, si estas medidas no tiene riesgo de como precios que suben o otra cosa para las clases humildes. Y también en el sentido del Panamá hay empresarios que quieren que el Venezuela pague la deuda y hay también el Panamá que dice que hay muchísima corrupción. Nosotros en Italia sabemos que eso es un problema enorme, pero también es un sabotaje interno del proceso bolivariano. ¿Cómo qué va a hacer ahorita en esta nueva fase el gobierno? En ese sentido, una otra cosa, cuando había la toma de posesión, no antes, el discurso después de las elecciones, estuve aquí en Miraflores, la entendió aquí mismo, sí, la entendió decir que había una telefonada de la oposición que quisieran compartir, como en la Cuarta República, el poder, que usted rechazó esto dició al pueblo otra cosa. Ahorita parece que Capriles declara que no tiene intención de seguir como en el camino golpista del 2002. Ahora, quisiera preguntar si hay contactos con esta parte de la oposición, y si puede ser que hay un riesgo también que esta parte con los empresarios pone problemas, pone chantaje al proceso bolivariano. Gracias. Bueno, muy interesante todas las preguntas, ¿no? La última. Si hay contactos con la oposición, sí, múltiples, lo que no hay es resultado positivo. A ellos les cuesta sostener una palabra. Les cuesta. Y un día que amanecen contenticos y dicen, sí, diálogo, diálogo ya. Y cuando llega la tarde, 4 de la tarde, dicen que no van para el diálogo. Algunas veces llamaban y decían, no, porque el presidente habla muy duro. Que baje el tono el presidente, nos trata muy mal. Por ahí hay uno que decía, no, me trata muy feo, dice cosas feas de mí. ¿No? Está bien, yo bajé el tono, pues. Entonces cuando lo bajé, dijeron, no, el régimen está caído, ahora no vamos. Quedan horas al régimen. Cualquiera pudiera creer que es un problema psicológico o psiquiátrico, y no, es político, es eminentemente político. La oposición no tiene un proyecto de respeto a la Constitución, no tiene un proyecto de país, no tiene un proyecto democrático, no lo tiene. Utiliza la democracia, es otra cosa, para mantenerse en el escenario político, para acumular fuerzas, para cuando llegue el momento, si tuvieran fuerzas, acabar con la Constitución y la revolución. Si ellos hubieran logrado en las elecciones del 8 de diciembre, ellos dijeron que era un plebiscito, ustedes se acuerdan, ¿verdad? Siempre hay que recordarlo. Si ellos hubieran logrado sacar un voto más que las fuerzas revolucionarias, ya se hubieran creído que eran mayoría y solo con un voto más se hubieran lanzado. Todos abiertamente estuvieran dando la cara por el golpe de Estado. Así que eso es lamentable, pues. Hay muchos contactos con ellos, todos los días hay conversaciones, o llaman por teléfono, o mandan carticas, o mandan emisarios, pero no hay resultado. Esperemos a que haya resultado. Yo voy a seguir con las puertas Miraflores abiertas, invitándolos hoy, mañana, pasado pasado, de aquí hasta el 2350, para ver si algún día ellos entran por el carril de la democracia verdadera, levantan un proyecto verdaderamente democrático y son capaces de no tenerle miedo a una mesa de diálogo. En segundo lugar, sobre Panamá, nosotros vamos a pagar toda la deuda, o todas, más que deuda, todas las obligaciones surgidas por las relaciones comerciales con empresas radicadas en Panamá, todas, hasta el último céntimo.
Yo saludo la declaración del ministro de Finanzas del gobierno de Panamá, que reconoció que estaba inflado en más de un 80% sobrefacturado. Y ellos dijeron, los empresarios panameños sobrefacturaron por culpa de las exigencias de los empresarios venezolanos, que les pedían que sobrefacturaban para sacar plata de Venezuela, dólares. Lo dijeron ellos, lo cual confirmó todo lo que yo ya había denunciado, y había denunciado el canciller Elías Agua. En ese marco, ya yo tengo una comisión, está en contacto con los empresarios panameños, Alejandro Flemi, presidente de SENCOE, ha tenido varias reuniones, ayer vino un emisario muy importante de esos empresarios, estamos en conversaciones para ver el cronograma de pago. Así de sencillo, con los empresarios panameños, sin intermediarios que cobren el 20%, como ustedes saben quién pedía el 20%. No lo voy a volver a nombrar más nunca en la vida, porque ya pasó al basural de la historia. No lo voy a nombrar, pero le cobraba el 20%. Han acumulado riqueza, que se van a saber seguramente en el futuro, realmente. Estos empresarios nos han contado cosas, los panameños. Bueno, que yo creo que es el único país del mundo donde la cosa agarra esos ribetes de descaro total. De descaro total. Bueno, y la otra pregunta, es muy importante la que hiciste. Las medidas, acciones económicas que nosotros tomamos, ¿implican riesgo? No, ninguna. Porque nosotros estamos, con todo lo que hacemos, fortaleciendo el Estado social de justicia y de derecho de Venezuela, que es más que un Estado de bienestar social. Nosotros no buscamos solo el bienestar social, como fue el Estado europeo, nosotros buscamos el Estado de felicidad social, que solo se puede lograr con la igualdad. Ahora, para lograr la igualdad sostenida, tiene que haber desarrollo económico, desarrollo de las fuerzas productivas, actividad económica creciente, expansiva. Tiene que distribuirse equitativamente e igualitariamente la riqueza que produce la sociedad. Si no hay riqueza, ¿qué se distribuye? Aire, nada. Venezuela afortunadamente tiene riqueza y la ha distribuido. Mira, de 880 mil millones de dólares que han ingresado al país por renta petrolera en la última década, el 65% de ese ingreso se invirtió en vivienda, misión alimentación, educación, barrio adentro, cultura, infraestructura, grandes obras, etcétera, etcétera, en desarrollo social, primera vez en la historia. Si tú revisas lo que es la distribución de la renta en Venezuela y la distribución de la riqueza, en este caso la renta, desde la década del 50 al 70 tuvo un comportamiento, 50-56% llegó a tener. Y si lo ves desde la década del 70 hasta la década neoliberal del 90, entre 30 a 35% fue la distribución de la renta en Venezuela, para lo que llamaban planes sociales, que mitigaran la miseria que creaba el capitalismo. Solo en revolución, en la historia de Venezuela, se ha dedicado entre el 65 al 70% la renta. Quiere decir que nosotros tenemos una fortaleza muy grande, muy grande. Y cuando tomamos, si hay que tomar una medida de aumentar precios, bueno, sería imposible congelar los precios por 100 años, ¿verdad?, de ningún producto. Lo que nosotros no congelamos son los salarios, como pasa en otras partes del mundo, ni las pensiones. En Venezuela los salarios y las pensiones crecen al mismo nivel que la inflación o mayor. Pero además hay lo que se llama en otros países del mundo el salario social, que antes nunca se tenía. Hoy por hoy nuestros niños jóvenes tienen la educación gratuita. Eso dice mucho. ¿Ah? Los textos escolares, computadora. Hoy tenemos un sistema de salud que va creciendo y los pobres de Venezuela, los trabajadores de Venezuela, tienen barrio adentro. Tiene misión alimentación y acceso a alimentos de la mayor calidad al precio más bajo y asequible que se pueda. Atendemos a casi 1 millón de venezolanos en casas de alimentación con sus 3 comidas diarias gratis y tremendas comidas, están gordos todos. Más bien tenemos problemas de obesidad en las casas de alimentación. Hay el 60% de las personas que comen ya tiene problemas de obesidad.
En todo el país casi el 40. Bueno, un poco extiéndete en esto de la misión de alimentación, que es un tema muy importante. Vamos para que el ministro, bueno, diga todo el esfuerzo que hacemos para atender en casas de alimentación, Mercarlito, Abasto Bicentenario, y ahora somos proveedores de insumos y de, ¿cómo se llama?, de mercancía para la red privada también. Hemos logrado nosotros en prácticamente 10 años que nació la misión alimentación, con la génesis de Mercal inicialmente, luego las casas de alimentación. A este momento ya por lo menos el 65% de los venezolanos cuenta con alimentos que están en un 80% de descuento con respecto al precio. Es importante, estamos atendiendo nosotros la canasta básica a través de nuestras redes. Igualmente tenemos cadenas como Bicentenario y Pedeval y Abastos Venezuela que van creciendo y cada vez tenemos mayor capacidad. Nosotros, en el caso de las casas de alimentación, bien importante porque es quizá una de las misiones más bonitas que tiene la revolución, ¿no? Porque primero que las casas de alimentación son las personas quienes están ahí atendiendo lo hacen de, bueno, a voluntad. Así nació las casas de alimentación. Y es un trabajo muy bonito porque, bueno, es el pueblo atendiendo al pueblo. Son una jefe de casa y 5 elaboradoras que trabajan todos los días dándole un almuerzo y una merienda a estas personas en forma gratuita. Son, como usted lo dijo, casi 1 millón de personas que estamos atendiendo ahí. Y luego se crea también lo que es el puente hacia la vida, ¿no? Que son la vinculación con las otras misiones para que esas personas que estaban en una miseria extrema pasen de nuevo a incorporarse, bueno, al desarrollo productivo del país. Y bien importante aclarar, estamos nosotros ahorita haciendo el balance de los daños que precisamente estos grupos de derecha fascistas, violentos, le han hecho a la misión alimentación. Tenemos hasta ahorita 3 grandes abastos bicentenarios, bueno, que son las instalaciones más grandes que tenemos nosotros para distribución de alimentos, de la misión alimentación, que están ahorita cerrados por daños, intentos de incendios que le hicieron a esos establecimientos, que son los más grandes que tenemos nosotros, los grandes abastos. Uno en el Zulia. ¿Los atacaron estos grupos fascistas? Sí, fueron atacados por los grupos fascistas, precisamente, mi comandante en jefe. Ahí tenemos uno en Bolívar, uno en Zulia y otro en Carabobo. Igualmente, bueno, en el tema vehicular hemos tenido pérdidas. Nos han quemado una gandola y 9 camiones de transporte de alimentos. Igualmente, Mercado, Pedevales. Hay que ver lo que nosotros invertimos y a veces lo que cuesta para tener toda esa red alineadita, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de ellos? En el caso alimentario, bueno, afectar la cadena de distribución de alimentos en todo el país. Por eso nos querían trancar Valencia en los 2 distribuidores, para que no fuera el alimento y circulara del centro al occidente, del occidente al centro, y además Puerto Cabello, que es el principal puerto que está en este momento activado para esta misión alimentación, no cumpliera su papel. Y entonces pasa un mes, ¿no?, el desabastecimiento en rubros principales se pone crítico. ¿Culpa de quién? Nadie va a decir que fue el guarimbero que trancó un mes la autopista, ¿no? Culpa de Maduro. Y sale el fariseo hipócrita, jefe de la oposición, a decir: Maduro, vete ya, el desabastecimiento. Pero él lo creó, fue el mismo, lo creó el guarimbero. Es un juego de cinismo, de hipocresía, de cálculos, de destrucción. Es apostar, perder, perder. Al final pierde el país, porque al gobierno revolucionario no lo van a derrocar ni por la una ni por la otra. Y si llegaran algún día a afectar gravemente la estabilidad política del país, nosotros iríamos a la resistencia. Si nos toca resistir 100 años con fusiles en la mano, lo haríamos. 100 años, 200, pero el proyecto de Bolívar no se va a rendir, no se va a entregar, va a continuar en cualquier circunstancia. Y yo les garantizo que va a continuar en las mejores circunstancias, en el poder político, en paz y en democracia. Gracias. Estaba redondeando, gracias al ministro, estaba redondeando la respuesta de que cualquier cosa que haya que hacer en el campo económico, donde haya que manejar dificultades, las podemos manejar porque tenemos un sistema de protección social que logra proteger a todo el pueblo. Y el pueblo tiene fe, confianza en ese sistema de protección. Y bueno, por ejemplo, una medida compleja para nuestra historia,
el caso de la gasolina, ¿verdad? Que es, nosotros tenemos que, estamos haciendo el plan y lo vamos a sacar al debate público, para cobrar la gasolina. ¿Cuánto cuesta la gasolina italiana? Un litro. ¿Cuántos euros? ¿Dos euros? ¿Dos euros? Uno, euro. Uno. Uno. Para un litro de gasolina. ¿No? Más. Bueno, dos euros. Dos euros son como 15 bolívares. ¿Verdad? Un litro con dos euros, 15 bolívares. Tú llenas tres camionetas de las grandes, tres carros grandes, camionetas. Tres camionetas de las grandes, las llena la gasolina completa, con lo que le echas un litro a un tanque de un Fiat chiquitico ya, de un Fiat pequeñito, en Roma. Nosotros pagamos porque echen la gasolina, o sea, y la gente que tiene carro, ¿quién tiene carro aquí? Levante la mano. ¿Nadie tiene carro? ¿Quién echa gasolina? ¿Ustedes no tienen carro ninguno? Vamos a hacer un plan especial para los periodistas. Con los carros Cherry, los chinos. Bueno, que ustedes echan gasolina, seguramente dejan más plata para el bombero, más propina para el bombero que lo que es la gasolina, sí. ¿Verdad? Esa es la realidad venezolana. Yo no creo que en Roma alguien pague gasolina y deje un céntimo de propina. Al revés. Entonces nosotros tenemos que llegar a un momento dado a cobrar la gasolina. ¿Por qué? Bueno, producto de todos estos procesos, sobre todo los golpes de Estado, se hizo un rezago allí, con la idea de la justicia social. Se nos hizo un rezago y hay que cobrarla. Y todas las actividades económicas del país, públicas, privadas, tienen que ser sustentables. Salvo actividades que uno diga, bueno, vamos a subsidiar el alimento, o el metro de Caracas, o los metros, o el transporte público, que uno dice que es subsidiarlo. Ya son actividades que define la sociedad que debe subsidiarla. Y más que subsidio, es una inversión social para la estabilidad social y el funcionamiento de la sociedad. Pero la CANTV tiene que ser sustentable y dar ganancias, dividendos. La CANTV nos acaba de dar dividendos por 1.800 millones de bolívares que nos los están depositando el 26 de marzo. La CANTV. Hay empresas que no nos están dando dividendos, pero todo lo que estamos haciendo la van a dar como Sidor. ¿Verdad? Todas las actividades. Y la actividad que se decida, que bueno, sencillamente, no debe dar dividendos, sino debe dar el producto para que la sociedad funcione, sea un servicio público o un bien, bueno, se tiene que determinar. Entonces la gasolina en un momento dado, después del debate público que se haga, adoptaremos un sistema para adaptar los precios y empezar a cobrarla. Adaptar los precios y empezar a cobrarla. No te estoy hablando de subirlo, te estoy diciendo empezar a cobrarla. Y Venezuela entera va a estar de acuerdo con eso, con cobrar la gasolina. Cobrarla, no regalarla, ni pagar, ya no siquiera la regalamos, nosotros pagamos. Y el consumo de gasolina ha aumentado de los niveles históricos, 400.000 barriles diarios, a más de 750.000 barriles diarios. Producto de que, bueno, lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta, ¿verdad? Es un dicho que venezolano, lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Entonces, bueno, son equilibrios económicos que vamos a ir logrando con el sistema de protección social reforzado. Reforzado. Y cada cosa que nosotros decidimos y que yo decido, con la visión del comandante Chávez, aquí, para construir el socialismo, el vivir viviendo de Venezuela, una sociedad de la felicidad social. Aquí nos guía todo. Nosotros tuvimos la suerte de ser formados por el comandante. Nosotros somos hijos de Chávez, pero hijos de verdad, profundos, así, así, enraizados con su sueño, con su espíritu, con su forma de ser, de pensar. Tuvimos la fortuna histórica de saber, descifrar cuál era su pensamiento presente y cuáles eran sus sueños, cuál era su pensamiento futuro. Y nosotros estamos dedicados, única y exclusivamente, a servir al pueblo de Venezuela y a hacer realidad el sueño de Chávez. Y lo estamos haciendo, lo vamos a seguir haciendo.
y ten la seguridad que no hay ningún riesgo, ni va a haber ningún riesgo. En Venezuela el neoliberalismo se acabó. Aquí lo que hay es un pensamiento de nuevo tipo, un pensamiento social para el desarrollo económico en función del ser humano y no del capital, que era el viejo eslogan y la vieja práctica capitalista. Gracias. La cuarta pregunta la realiza Mariela Acuña por el diario Últimas Noticias. Buenas tardes, presidente, ministros. Buenas tardes. Mi pregunta es cómo va a quedar en este momento el proceso de negociación, de normalización de relaciones con Estados Unidos que se estaba llevando a cabo. ¿Va a continuar adelante? ¿Está paralizado en vista de estas declaraciones de los funcionarios de estos últimos días? Y por otra parte, hay muchas denuncias sobre presencias de grupos armados en las protestas que no tendrían relación ni con los manifestantes ni con los cuerpos de seguridad. ¿Están identificados estos grupos? ¿Van a ser desarmados? ¿Qué medidas se van a tomar ante estas denuncias? Y por último, si me permite, en el diálogo, usted ha dicho que no va a aceptar las condiciones de la Mesa de la Unidad, la Mesa insiste en estas condiciones. ¿Hay futuro entonces para un diálogo en el país entre el gobierno y la oposición con estas posiciones? Gracias. Ya el futuro del diálogo con los partidos políticos de la oposición no depende de mí. Yo les abro la puerta de mi casa, los invito, tenemos todo preparado para recibirlos. No les pongo agenda, no les pongo condiciones para venir. Que vengan con ropa, no que me vayan a venir desnudo, es lo único. Las condiciones mínimas de decencia. Pero ya no los puedo obligar. No los podía buscar. Sería una detención ilegal si yo voy y los busco y los empujo para que vengan. Dialoguen, dialoguen. Ya queda en su conciencia. El 92% del país está de acuerdo con un diálogo de la revolución con la oposición, del gobierno con la MUD. El 78% del país, yo estoy viendo una encuesta aquí que la estoy tapando para que no salga la firma, porque no está autorizada que yo la lea públicamente. Entonces me pone una cámara atrás y comprometo a la firma de esta empresa. ...78%... ¿no? Estaba diciendo, rechaza la actitud de la oposición de no dialogar con el presidente Nicolás Maduro. El 92.1... rechaza el uso de la violencia como método de protesta. Son números que rompen los récords normales de Venezuela en cualquier periodo político. Ya queda en la conciencia, Ramón Guillermo Aveledo, le tienen que presentar el video porque salió para Miami ayer. Cuando regrese, pudiera ser un buen gesto, mandárselo de regalo, el video de estas declaraciones. Así que ya queda en manos de ellos, pues. Yo seguiré haciendo esfuerzos, llamados, y esfuerzos, y esfuerzos, y esfuerzos. Y al lado de los esfuerzos que hago, hay mucha gente de buena voluntad, del centro izquierda, de centro derecha, de centro, gente que no es ni chavista y más bien son medio opositores, líderes de opinión que hay por ahí, periodistas, religiosos. Fíjense que en la conferencia de paz está incorporada la Iglesia Católica oficialmente, está incorporado el Vaticano con el nuncio, está incorporado la Iglesia protestante, evangélica, está incorporada la comunidad judía, la comunidad musulmana, todos los empresarios, diversos sectores intelectuales del país, artistas, todos los sectores sociales del país. Pero la Conferencia Nacional de Paz es una conferencia de la sociedad, no de los partidos. Bueno, y está incorporado el 76% de los gobernadores, el 75% de los alcaldes, la Asamblea Nacional en pleno, todos los poderes públicos, ¿para qué más, como dicen por ahí? Pero la Conferencia Nacional de Paz no es la conferencia entre la MUP y el PSUV, no. Hay una conferencia de partidos políticos por la paz que se quiere instalar entre todos los partidos del país. ¿Está bien? La Conferencia Nacional de Paz es un gran proceso de diálogo de la sociedad, desde sí misma, para fijar agendas de corto, mediano y largo plazo en función de la paz del país. Por eso le dimos el carácter de conferencia permanente.
Si la MUM no se incorporara, estoy seguro, comenzaría a hacer aguas. Es cuestión de tiempo. La Conferencia Nacional de Paz seguirá su camino. Su camino. Porque la gran mayoría de nuestra patria quiere paz. Sobre el tema del desarme en los grupos violentos, hemos procedido a un plan nuevo de desarme. De hecho, de ese plan de desarme viene el allanamiento que se hizo hace 4 días en Altamira. Se consiguieron armas de guerra, bombas C4, los allanamientos que se han hecho en el Táchira, en Carabobo. Estamos desarmando a los grupos golpistas. Se ha dicho que los colectivos bolivarianos tienen armas. Yo acabo de convocar una conferencia nacional de los colectivos también. ¿Saben los colectivos? Para que el país entero y el mundo pueda percibir. Los colectivos es una expresión organizativa de Venezuela, ¿no? De hace 50 años. Existen desde mucho antes de la Revolución Bolivariana. Son grupos de izquierda que hacen trabajo social local o a veces regional. Desde hace mucho tiempo, en el 23 de enero, hay colectivos desde que yo me conozco, pues, desde la década del 60. Y los colectivos, cada quien por su lado, es muy diversa la vida de los colectivos. Los colectivos, cada quien por su lado, hace su vida, pues, sacan un periódico, hacen trabajo social, hacen cineclub, hacen no sé qué cosa. Algunos colectivos en alguna etapa estuvieron en la lucha armada de los 60 y en la lucha armada de los 70. Algunos colectivos tomaron armas para defenderse de la delincuencia en sus barrios y para establecer, bueno, formas de defensa popular contra la delincuencia y el narcotráfico, el microtráfico. Esa es la verdad verdadera. Ahora, la campaña contra los colectivos es una campaña para venderle al mundo que nosotros, yo tengo grupos, lo mismo dijeron el comandante Chávez, grupos paramilitares que matan civiles inocentes. ¿Para qué? Para hacerme un juicio internacional y algún día capturarme y llevarme preso a Guantánamo. Hay que tener esos sueños locos. Hay gente que tiene esos sueños locos. Son sueños locos, pero bueno, ¿qué se hace? Pues no solo tienen sueños locos, tienen mucho poder, que es lo peligroso. Pues cualquiera puede tener una pesadilla, pero una cosa es tener una pesadilla y otra es tener la pesadilla del poder que tienen ellos, ¿no? Los colectivos, yo los he convocado a una Conferencia Nacional de Paz. Y los colectivos se han portado de manera impecable. Impecable. Porque son centenares de colectivos. Y con la Revolución Bolivariana brotaron no sé cuántos colectivos. Fíjense, para que ustedes, los que vienen del exterior, puedan entender el marco de nuestras fuerzas. Nosotros somos fuerzas diversas, con un proyecto, un líder histórico, un mando. Nosotros tenemos, a diferencia de la oposición, un mando. Y ese mando lo ejerzo yo. Y lo ejerzo colectivamente con la dirección político-militar de la revolución. Pero el mando lo tengo yo. No al nivel del comandante Chávez, por razones obvias, ¿verdad? Chávez fue un gigante de la historia. Y nosotros somos sus hijos y sabemos el tamaño que tuvo cuando estuvo presente y el tamaño que tiene hoy en la historia. Por eso nos hemos juntado y estamos, mira, unidos, el mando. La revolución tiene proyecto, tiene mando, tiene liderazgo colectivo y tiene fuerza popular. Y cuando nos ponemos a ver las fuerzas populares, vamos a hacer un balance, pues, un mapa. Gran polo patriótico a nivel político. Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido más grande de América Latina. Es muy extendido, grande, bien organizado, con gente honesta, luchadora. La UVC es su base fundamental. Podemos, viene una derivación del MAS. PPT, viene, bueno, del proyecto original de Baneiro. UPB, fundada por Lina Ron, que viene a su vez de un colectivo y fundó un partido, fíjate, Lina. Ayúdeme, pues. Tupamaro. Tupamaro viene de un colectivo y fundó un partido. A los tupamaros los han demonizado. Y los tupamaros no han tenido nada, pero absolutamente nada que ver con nada de nada en estos hechos de violencia.
Es un partido hoy por hoy dedicado al trabajo político y social de paz. Por eso la otra vez pedí respeto para los tupamaros. No, los partidos del Gran Pueblo Patriótico. MEP, el Movimiento Electoral del Pueblo, fundado por el maestro Prieto. Ahí militó mi papá. Mi papá, Nicolás Maduro García, fue fundador del MEP con el viejo Prieto. Yo conocí al viejo Prieto siendo un niño de 5 años. Siempre lo recuerdo. Y en la casa, bueno, el maestro Prieto llegaba y nosotros íbamos a casa del maestro Prieto. Y no sé cuántas veces lo agarramos a preguntas durante 6, 8 horas. Maestro Prieto era muy buen conversador, como el comandante Chávez. Nos marcó mucho, pues, la época. El Partido Comunista de Venezuela, glorioso Partido Comunista de Venezuela, partido más antiguo del país y el que más ha luchado por la democracia en los últimos 2 siglos. El que más mártires por la democracia tiene es el Partido Comunista. Por eso esta ideología anticomunista de estos chuki, no, eso está fuera de modé, pues. No puede ser. Si en Venezuela el Partido Comunista es sinónimo de democracia, de respeto, de tolerancia, de heroísmo. Partido Comunista ha escrito la historia y las páginas de la lucha por la democracia de héroes, la ha marcado de héroes. Livia Gubernér, Alberto Lovera, entre otros héroes. ¿Quién más? Redes. Redes. Redes es un partido de colectivos, de movimientos sociales. Es una experiencia bien bonita, fundada por Barreto. Barreto yo lo conozco, yo tenía 14 años. La vida me castigó conocerlo de esa época. Mentira, mentira, yo lo quiero mucho. Barreto es un tipo muy inteligente, muy valiente. A veces es temerario. ¿Quién decías tú? Bueno, ese, fíjense ustedes, si ustedes suman los partidos, esos partidos ocupan el espectro entre 55 a 60%. Electoral y político del país. Si te vas después, Gran Polo Patriótico en el alcance social, la Central de Trabajadores, las Federaciones y Fuerzas de Mujeres, el 70% del Movimiento Estudiantil Universitario, el 90% del Movimiento Estudiantil de los Liceos, el 90% de los movimientos campesinos del país, las comunas, consejos comunales, los jóvenes del barrio, etcétera, los movimientos de la sexodiversidad. Nosotros tenemos la dirigencia del 90% de los movimientos sexodiversos del país, los movimientos ecologistas, etcétera. El chavismo es mucho más que los votos que saca. ¡Uf! Mucho más. Mucho, muchísimo más. Porque hay mucho pueblo chavista que a veces dice, bueno, ¿para qué votar si vamos a ganar? Pero en su barrio, en su comunidad, lo que está es trabajo, trabajo, trabajo. Y cuando hay coyunturas como esta, mira, nos cohesionamos, nos hermanamos así. Si hoy hubiera elecciones en Venezuela, hoy ganáramos con no menos del 65%. Hoy, hoy. Ustedes saben que no va a haber elecciones este año. Va a haber elecciones el próximo año en diciembre. Creo que en diciembre, van a fijar. Tocaría, ¿verdad? De la Asamblea Nacional en 2015. Bueno, y veremos, nosotros vamos a trabajar por ganar bien, con 2/3, creo que podemos, y bueno, seguir el rumbo democrático. Y los colectivos forman parte de esa diversidad social del chavismo. Ocupa un papel importante, por lo menos el colectivo Alexis Vives, bueno, es una fuerza, fíjate, ellos vienen de luchar contra la delincuencia, y tienen su experiencia armada, eso sí, todos los colectivos. En un momento dado, si los gringos un día nos invadieran, les saldrían como hormigas los colectivos y se los tragarían como pasó en Vietnam. Nos tragaríamos a los gringos vivos, como millones de hormigas nos los tragaríamos, si algún día los gringos se atreven a venir para acá. Y no solo aquí, en toda América Latina, ¿oyeron? Por eso es mejor que paren los cantos de agresión desde Estados Unidos contra Venezuela. A quien menos le conviene una agresión contra Venezuela, que se desestabilice Venezuela, es a los Estados Unidos de Norteamérica. Y hay que decírselo suavecito, porque si no dicen que bajen el tono, como le dijeron a Elías. Baja el tono, Elías. Kerry, ¿no? ¿Por qué te dijo?
no nos hablen tan alto, vamos a hablarle bajito. Entonces, como hay ese debate, yo quiero hablar eso con la MUT, cara a cara. Yo quiero hablar eso con la MUT. Como quiero hablar para mostrarle, compatriotas, familiares de las víctimas. Yo quiero mostrarle uno por uno los casos en privado de los caídos por culpa de la violencia de la derecha, para que ellos dejen de hablar paguatadas. No tiene traducción al inglés tampoco. Para que dejen de hablar tonterías. No tiene moral quien mandó a matar a la gente el 14 de abril. Hoy es 14 de marzo, se cumple 11 meses de la victoria, 11 meses apenas, de la victoria heroica del pueblo venezolano, y 11 meses de cuando el señor gobernador de Miranda llamó a asesinar a venezolanos, mandó a asaltar a los CDI. Es responsable, tiene un juicio abierto. Algún día habrá un resultado allí. Y pagarás por tus asesinatos. Yo quiero verte la cara aquí, no seas cobarde, ven para acá, para mostrarte muerto por muerto, por tu cobardía. Para que ustedes vean lo que hace la violencia. Lo que hace la violencia, los grupos violentos. Los vamos a capturar uno tras de otro, tú vas a ver, y los vamos a desarmar uno por uno. Un fenómeno que se está dando, me estaba diciendo Rodríguez Torres anoche en la reunión de evaluación. Por ejemplo, en Táchira, en la avenida Carabobo de San Cristóbal, empezaron primero los guarimberos, trancaban, tenían 18 barricadas. Ya no quedan guarimberos, ahora son las bandas de malandros vinculadas a Colombia, a los malandros de allá del otro lado, que controlan ya toda la barricada. Y ahora están cobrando peaje, y además de cobran peaje, le pegan el pistolón aquí, le abren el carro, le quitan el reloj en las guarimbas. Y la gente que me diga si eso no está pasando en Valencia también, a ti te pasó. ¿Quieres dar tu...? 5 días... Ella es la esposa, compañera, de un fiscal... del Ministerio Público. ...que murió en una barricada, producto de estos grupos violentos. A mí me pasó en una guarimba, dejando a mi mamá para que un mototaxi la trasladara al terminal. Llegaron una moto de unos malandros y me colocaron la pistola y me quitaron todo lo que cargaba. ¿Controlan la guarimba? Y cobran. De pasada, abren un espacio, cobran 50 bolívares por dejar pasar, bajar a uno, y cobran 50 por subir, o 100, o lo que... Ahí está, pues. Eso está pasando ahí en el bosque, Cuataparo, Los Mangos, toda esa zona de Valencia está tomada, pero horrible, horrible, horrible. Todos los índices delictivos en esos municipios y en esas urbanizaciones han subido. Yo no tengo la foto allí que vimos anoche, Silvia, no la tienes tú. Las fotos de cómo estuvieron levantando, no sé cómo está hoy, a 50 metros de la alcaldía del señor Escarano, un muro. Ni siquiera ahora colocan ya la locura que ellos ponen, ¿no? Basuros, escombros, sino un muro empezaron a levantar. Entonces me van a decir que el señor Escarano no está detrás de ese muro. Ah, no, a 50 metros. Yo miro para allá. Entonces, aquí a 50 metros, en la esquina de Bolero, hubiera un muro. Ah, no, nadie va a sospechar de mí, ¿verdad? ¿Ah? Es un descarano, exactamente. Entonces, las guarimbas han pasado de grupos armados de la derecha a delincuencia organizada que está azotando a comunidades. Y les digo, yo le hago un llamado, ojalá a esta hora, que es la hora de las novelas, me estén escuchando, señoras, compatriotas, mujeres y jóvenes, hombres de la clase media venezolana, que es la más sufrida. Votan contra nosotros cuando hay elecciones en esos urbanismos que están trancados. Votan 80% contra nosotros. No es suficiente lo que ustedes han sufrido.
No es suficiente lo que le hicieron con el golpe de Estado, la guarimba hace 10 años. ¿Cuántos engaños? No es suficiente esta agresión que ustedes están sufriendo. Tiene que haber una reflexión en la clase media, alta y clase media media, venezolana de las principales ciudades, que consecutivamente ha votado contra nosotros porque nos considera de la chusma, o porque nos considera, no sé, pata en el suelo, o porque nos considera unos castrocomunistas, como ellos dicen, en algunos sectores de oposición, que le vamos a quitar el caso, la casa, el carro. ¿Quién les ha quitado todo hoy? ¿Quién les prohíbe? Tienen que caminar, salir caminando en su urbanismo para buscar el carro que los tienen que dejar ahora en centros comerciales o en casa de otra gente. Y después llegar a la guarimba final de la avenida principal, pagar para salir. Nosotros entramos con la Guardia Nacional ayer en el Trigal. Y lo anuncio, vamos a entrar con planes especiales a todos los urbanismos, en todos los lugares, un día, otro día, hasta que liberemos de guarimberos y delincuentes a todas las urbanizaciones de esa clase media alta y clase media, que son las principales víctimas de este golpe de Estado. Porque a Maduro no lo van a tumbar trancándole las urbanizaciones a la clase media valenciana, ni la de Caracas, ni a San Cristóbal. Ustedes se podrán trancar ahí 10 años. Y lo que estaban diciendo y que guarda la basura. ¿Ustedes no vieron eso? Porque este es un golpe de Estado tuitero. Si el golpe de Estado contra el comandante fue un golpe de Estado mediático, este golpe de Estado es un golpe de Estado 2.0, lo llaman. Golpe de Estado continuado 2.0. ¿Ustedes ven los locos, el profeta? Le extendimos el, por Gaceta Oficial salió la extensión del plazo, ¿verdad?, para el profeta. Dice que sí, Hugo no sabe qué te dice, te dice que sí. El plazo para, porque él dijo que yo iba a durar 5 días máximo a partir del 26 de marzo, de febrero. Entonces se venció el brujo, ¿cómo se llama él? Ese tipo. Es el principal asesor del preso fascista Leopoldo López. Imagínense ustedes eso. Tremendo asesor, tremendo país van a construir cuando Leopoldo López se siente aquí como presidente. Porque él dice que él sale de la cárcel a Miraflores. Bueno, entonces esos grupos los vamos a desarmar y desarticular uno por uno. Y sobre Estados Unidos, bueno, sigamos. Esto no se va a resolver ni un día, ni un mes, ni un año. Es un proceso histórico. Estados Unidos vivió un proceso de ascenso como imperio, siglo XIX. Siglo XX fue su siglo de dominación. Porque fue el siglo de dominación, fue el siglo, el peor siglo de América Latina fue el siglo XX. Invasiones, intervenciones, golpe de Estado, masacre, saqueo económico de los recursos naturales. Y el siglo XXI, desde que amaneció el siglo XXI, es un proceso de declive histórico. Mientras más declina el poder imperial, es como la guarimba. Mientras más declina, más violento. Mientras más declina, más peligroso. Así que todo el mundo alerta. Por eso nosotros invocamos la fuerza gigantesca espiritual de Emiliano Zapata, de Pancho Villa, de Augusto César Sandino y de Salvador Allende, para que nos veamos en ese siglo XX, mire. Asesinados por traición todos. Ahí está el siglo XX latinoamericano. Empezó con la Revolución Mexicana. ¿Dónde terminó Zapata? Traicionado y asesinado. Pancho Villa, traicionado, casado y asesinado. Y traicionada la Revolución Mexicana. Solo el pueblo mexicano fue capaz con el general Cárdenas, Lázaro Cárdenas, de reivindicar por allá en los años 40 parte de las banderas nacionalistas y de igualdad de Zapata y Pancho Villa de la Revolución Mexicana. Y luego la invasión a Nicaragua y el general de Hombres Libres, del Ejército Loco, como decía él, fue capaz de derrotar el ejército más poderoso. 1933, siglo XX de invasiones. 1933 fue traicionado y asesinado por exceso de confianza los tres. Creyeron en la bondad
que la bondad que tenía su corazón la tenía el enemigo y no la tenía. Y los masacraron a los tres grandes líderes. ¿Qué hubiera pasado en América Latina si el control del poder lo hubiera tomado la revolución de Zapata y de Villa? Otro México hubiera sido. ¿Qué pasaría si Sandino hubiera logrado tomar el poder político y presidir Nicaragua? Y Salvador Allende, fíjense, 40 años después del asesinato de Sandino, Salvador Allende llegó, no llegó por las armas, llegó por los votos, y no se pudo. Así que este es un proceso largo. El decline del imperio, bueno, ya se ven algunos síntomas. Trató de invadir y de tomar Siria y no lo dejaron. Salió derrotado. Y el presidente Bashar al-Assad tiene el control de Siria y está derrotando a los ejércitos terroristas. Y ya está siendo respetado nuevamente por la comunidad internacional. Dio un golpe de Estado neonazi en Ucrania. En Ucrania fue un golpe de Estado neonazi. Y tú ves ahí los resultados del golpe de Estado. Un pueblo alzado en toda Ucrania ahora. Trata de atemorizar a la gran Rusia y sale Putin con su bandera de dignidad histórica. Y ahora trata de meterse con nosotros y le sale el mundo y le dice, quieto, con Venezuela no te metas, imperio. Los primeros que le decimos somos nosotros. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros estamos dispuestos, listos y prestos a defender la patria, así nos quedáramos solos en el mundo. Porque Venezuela no la tomarían los yanquis jamás, jamás. Es la tierra sagrada que vio nacer al libertador Bolívar. Jamás la dejaríamos tomar, ni perder. Nunca jamás. La tierra de Bolívar es mucho decir. Es como decir Jesús de Nazaret, Nazaret, Belén, Jerusalén. Esta es la Jerusalén de América. Así nos quedáramos solos. Imagínense ustedes el peor escenario. Venezuela se queda sola en el mundo. Cosa que no sucederá nunca. Nosotros lucharíamos por nuestra tierra y nuestra patria. Lucharíamos. Y tendríamos de nuestra parte la fuerza de la victoria de los libertadores. Ten la seguridad de eso. Mientras tanto, con los Estados Unidos, diplomacia, más diplomacia, la verdad y más verdad. Y bueno, seguir haciendo esfuerzo por mejorar. Yo estoy esperando que le den el placer al embajador Maximiliano Arbeláez. Ya está el embajador, ustedes lo conocen, párate, Maximiliano. Tienen que conocerlo porque estaba al lado de Chávez todo el tiempo. Maximiliano Arbeláez, un gran diplomático, viene de ser embajador 3 años en Brasil, conoce perfectamente Europa porque estudió allá, venezolano, de Tucupido, estado Guárico, estudió en Francia muchos años. Vivió en Francia muchos años con su querida madre, estudió en Londres, conoce Estados Unidos a la perfección. Puede ser el venezolano que más amistades tiene en Estados Unidos, en distintos círculos del mundo de artistas, Hollywood, del mundo de las universidades, del mundo económico, petrolero. Ese es el muchachito que ustedes ven ahí. Venezuela tiene gente capaz. Y él va a Estados Unidos a hacer su tarea. Y la va a hacer bien, ustedes van a ver. Y a decir la verdad. El Congreso de Estados Unidos, por ejemplo, solamente escucha una parte. Y está sacando resoluciones y que sanciones. ¿Qué sanciones nos pueden tomar nosotros, digamos ustedes? Amenazando con sanciones. Que van a sancionar, que le van a congelar las cuentas al gobierno allá, ¿a quién? A funcionarios del gobierno. Congélela, pero dígamela a mí primero, dígame quién tiene cuentas en Estados Unidos, porque quien tenga cuentas en Estados Unidos se va del gobierno para una cárcel, si no lo justifica, ¿no? Legalmente, alguien que haya, antes de entrar al gobierno, haya tenido alguna actividad lícita donde haya obtenido recursos y pueda tener allá. No, se me ocurre de pronto un deportista famoso, un actor famoso que esté en nuestro gobierno. Un embajador. Que le van a prohibir la entrada a Estados Unidos. Mejor. Mejor. Así. Bueno, está bien, prohíbenla. Que me la van a prohibir a mí.
Prohíbanla. Ah, pero yo tengo que ir a Nueva York. Tengo que ir a Washington, a la OEA, a la ONU. Ban Ki-moon me invitó ahorita para ir a la cumbre de cambio climático en Nueva York. Y voy a ir. Esta vez voy a ir. La vez pasada me tenía una trampa. Esta vez voy a llegar en carro, por debajo, por tierra, que nadie sepa. Como Evo. A pie vamos a llegar por Brooklyn. Así que, bueno, las relaciones con Estados Unidos las seguiremos llevando. Con prudencia. Con firmeza. Con claridad. Cero gallo tapado. Nosotros no tapamos gallo. Nosotros decimos las cosas. Y con la confianza que Dios le dé un haz de luz al presidente Obama. Y el presidente Obama, en el espíritu del joven que fue en Chicago, nos ve a nosotros, a los venezolanos, como amigos y no como enemigos. Y me ve a mí, Nicolás Maduro, que quizás pasé circunstancias parecidas a él, en la vida, en los barrios, en las calles, me vea como un hombre al que tiene que respetar, como el presidente legítimo de una patria que debe respetar. Que él se comprometió ante el presidente Chávez a no intervenir en los asuntos internos. Ojalá un haz de luz llegue allí. Yo creo en Dios. Yo le pido a Dios que ilumine al presidente Obama y que no se deje llevar al abismo de una política que va a fracasar contra Venezuela, contra América Latina, y que la van a usar contra él y toda la vida que reste. La van a usar contra él. Que ya le quedan 2 años en el gobierno. Que trate de pasar a la historia, más en el recuerdo, como un presidente, como Jimmy Carter, que como un presidente como Richard Nixon. A Nixon nadie lo quiere en América, incluyendo los Estados Unidos, porque lo recuerdan como el asesino de Salvador Allende. Ojalá Obama no lo recuerden jamás como el hombre que atacó a Venezuela y que la llenó de violencia. Ojalá. Yo creo en Dios y pido que Dios ilumine al presidente Obama, para que abra los ojos y detenga la locura que el lobby mayamero ha impuesto en el Departamento de Estado. Gracias. La quinta y última pregunta la realiza Gusik Aguilar, del diario Ciudad Caracas. Buenas tardes, presidente. Mi primera pregunta está referida a cuál ha sido el papel que ha jugado Internet y las redes sociales en toda esta situación de violencia que se ha generado durante aproximadamente hace un mes en el país. Otra pregunta está referida, que usted ha indicado en varias ocasiones, que si la revolución no continúa en Venezuela sería muy grave, no solo para el país, sino para América Latina. ¿Qué consecuencias traería con ello de ser así? Y la última es más a manera de reflexión de usted, si es proporcional las armas de fuego que han salido a la luz pública en todo este proceso violento, entre las cuales han incautado C4, Molotov, contra el agua, los perdigones y el gas lacrimógeno que ha utilizado la Guardia Nacional y la Policía Nacional. Gracias. Bueno, muchas gracias. Internet, bueno, en Venezuela, ustedes saben, el acceso a Internet ha llegado a qué porcentaje. Ha llegado al 45% de casas. ¿Cómo es eso? Se lo explico. El 45% de los hogares venezolanos tiene acceso a Internet, pero 2 de cada 3 venezolanos, 66% es usuario consuetudinario de Internet. Y en todos los registros de América Latina, en uso de redes sociales, nombro 2, Twitter y Facebook, o estamos de primero o estamos de segundo. Cuando uno compara el número de... Comparan número de usuarios contra número de internautas que están ahí, que están en esas redes. Normalmente estamos de primeros o segundos. Y eso, presidente, dos estadísticas. En los 14 años de la Revolución Bolivariana creció de 3% a 45%, 15 veces la penetración. Y en los 6 años en que el Estado venezolano administró CanTV, la viene administrando desde que el comandante Chávez, el 21 de mayo del 2007, nacionalizó, aumentó 4 veces, de 680 mil suscriptores a hacer un servicio litesco a 2 millones 400 mil suscriptores. Bueno, son datos, ojalá circulen en el mundo. Porque ayer el diario El País
de España y el ABC, bueno, ustedes saben, el diario El País es el diario más derechista de España, está a la derecha del ABC, ¿no? Ellos tienen un centro, imagínense ustedes, qué aburrido debe ser, tú eres español, ¿verdad? Qué aburrido debe ser uno comprar el diario de su país y esté lleno de informaciones todos los días de un país llamado Venezuela. Lo que le decía alguien en un país sureño al presidente Chávez, una señora le decía, es muy difícil entender, le decía la señora, que todos los días en las tapas del diario aparezca Venezuela, aparezca usted, cuando yo busco los periódicos para enterarme qué pasa en mi país. Por algo debe ser, ¿verdad? Aquí no aparecen los periódicos, a veces ni noticias de España durante meses. Y pudieran aparecer bastante. ¿Cuántos desahuciados hay en España? Y les han quitado la vivienda a cuántas familias. ¿Cuál es el drama de ellos? Aquí pudiera la prensa de Ciudad Caracas todos los días entrevistar y sacar el drama de gente que se enferma y muere porque le quitaron el apartamento donde vivió 20 años. ¿Verdad? O el drama de los viejitos que le han quitado las pensiones, o de los jóvenes universitarios que han tenido que dejar sus estudios porque privatizaron las universidades, ¿verdad? Esas son noticias gravísimas de un país en crisis. Imagínense que todos los días en las portadas, las tapas, como dicen, de los periódicos venezolanos saliera España. Rajoy dijo tal cosa. La gente diría, ¿pero qué es esto? O no en las tapas, sino que uno abre así dos páginas. Rajoy tal cosa, pero ¿por qué? Eso pasa en España, en el país. Y ustedes saben por qué, porque es una campaña mundial que hay contra nuestra patria. Y allá estaban diciendo ayer, y después el titular que saca en el diario español lo reproducen por las redes en el golpe de Estado continuado 2.0 y lo hacen, lo convierten en una verdad entre comillas. Lo peor de todos, y entonces empiezan a decir, el régimen apagó internet, el régimen sabotea Twitter, Facebook, y lo dicen por Twitter, lo escriben por Twitter. El régimen nos quiere quitar Twitter, y están mandando videos, fotos por Twitter. Ah, pero en el mundo lo creen. Entonces una persona que esté en España, o esté en Berlín, o esté en Boston, todos los días ve Venezuela, 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 llega un momento que desea, hay que invadir ese país, hay que acabar con eso, no puede ser. Mira cómo matan a la gente, le quitan el internet, no tienen ni comida en su casa, le niegan todo. Llega el momento en que la campaña de guerra psicológica logra el efecto, el apoyo a cualquier política de agresión contra Venezuela. Logra el efecto. Entonces uno a veces toma a la ligera y se ríe, pues con nuestro humor característico, ¿no? Que en el mundo están diciendo que en Venezuela no hay internet, que quitaron el Twitter, que nos para encubrir los crímenes. Entonces uno se ríe. Pero no, eso es que uno se ríe. Al final, suma una campaña bastante grave, bastante grave. Adelante. Presidente. Manuel Fernández, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación en Venezuela y es el presidente de la CANTV, ratificado en la Asamblea de Accionistas de hace una semana. Sí, gracias, presidente. Una cosa que yo creo que no debe escaparse, presidente, es que le han hecho más de 200 ataques a portales venezolanos. Más que en ninguna etapa desde la existencia de Internet. Han intentado vulnerar el funcionamiento de las bases de datos y la electrónica. Gracias a Dios tenemos compañeros en Interior y Justicia, en Fuerza Armada, en CANTV, en CONATEL, y le hemos hecho frente a eso y el país sigue funcionando en la parte electrónica, las bases de datos de los bancos, de las telefónicas, de las operadoras, pero 200. Nunca en los 15 años, presidente, habíamos registrado tal cantidad de ataques. Eso es una evidencia clarísima de lo que han orquestado internacionalmente en ese otro plano de la guerra, que es la guerra cibernética. Tenemos todas las evidencias posibles de lo desmedido de ese ataque y de la cantidad. Disculpe que le haya hecho esta... Muchas gracias. Ahora, fíjate, bueno, es evidente, ustedes como periodistas... Inclusive hay un periodista, aquí está el periodista de CNN. Yo vi ayer a un periodista de CNN que viene a los escenarios que quieren promover en el mundo. Fernando Rincón se llama. Ayer estuvo en una guarimba en el oriente del país, alentándola. Hoy está en San Cristóbal, utilizando su libertad,
utilizando su libertad. Aquí está en la guarimba de ayer. Ah, mire, eso es ahorita, miren, miren. Aquí está CNN en español, miren. Haciendo periodismo de guerra. Ustedes son periodistas, saben lo que es periodismo de guerra. Haciendo periodismo de guerra, alentando esto en el mundo. Si uno le prohíbe el permiso y lo expulsa del país, soy un dictador. Y lo venden en el mundo que soy un dictador. Yo le mandé a decir que si se pasa de la raya en el respeto de las normas internacionales, se tiene que ir de este país. Ahorita voy a evaluar qué hizo hoy. ¿Qué hizo hoy? Porque él viene, ustedes saben que este es un señor que tiene un juicio en su país porque agredió a su señora esposa. Es un tipo violento, los buscan así, psicóticos, para que hagan cualquier trabajo que le manden a hacer, cualquier trabajo sucio. Bueno, solamente tocar a una mujer, cuando uno a alguien le dice, mire, ese tipo le pega a su mujer, ya para mí es nada, porque la mujer se respeta, la mujer solo se ama y se respeta. Así que, bueno, eso es un tema sobre internet. Yo quisiera poner, ya para terminar, como apoyo de imagen, ¿no?, todo lo que es el proceso que se ha dado, para hacer un resumen, pues, de 10 minuticos. Nosotros trajimos un conjunto de imágenes de apoyo muy importante para que se vea el ataque armado que ha habido contra Venezuela, que es tu tercera pregunta. Yo quisiera tomar tu tercera pregunta. Nosotros hemos enfrentado, bueno, más de 500 frentes de ataque violentos. Pon el video, por favor. Más de 500 que empezaron el propio 12 de febrero. Ahí está el inicio del ataque. Ese día nosotros dijimos que era un plan de golpe continuado. Si quieres pones la pantalla partida, después pones la pantalla así abierta, para que se combine. Ahí quienes estén en radio, puede ser que no escuchen. Puedes poner la musiquita también, que es muy buena. Ahí están destrozando la sede de la magistratura. Pacíficamente, ahí están los grupos, ahí están las protestas pacíficas. Ramón Guillermo Aveledo, ahí están. Ahí están, miren. Eso fue el 12 de febrero, pues. Grupos desmascarados, preparados. Yo digo, esto es una protesta. ¿Qué están exigiendo ahí? Justicia. ¿Qué están exigiendo? Que bajen el precio de la leche, ¿será? Aquí están destrozando, mira, una sede de PDVSA. Ahí están, mira, provocando accidentes públicos. Ahí agrediendo a un usuario de un carro que estaba en la División de Salud Ambiental en el Táchira, cuando empezó la insurrección del Táchira, encabezada por el alcalde Diego Ceballos, que encabezó el Metro de Caracas. La sede de BTV, ahí está, Colegio Nacional de Periodismo. ¿Qué ha pasado con el Colegio Nacional de Periodismo? Mira cómo atacaban la sede de BTV. A piedra, quemaron carros en la CanTV, la central de la CanTV. Ya hemos repuesto todos esos equipos. Aquí está el Metrobús, miren cómo lo destrozan. Ahí están. Esos muchachos fueron identificados y capturados. La Villa Olímpica del Estado Bolívar, continúen, por favor. Ahí está el ataque. No, vuelvan, no, pongan desde donde estaba el ataque. Y lo que tú preguntabas, el uso desproporcionado de la fuerza Estado del bando de la oposición extrema de derecha, fascista, que ha causado esta conmoción. Ahí está, miren, quemaron. Bueno, aquí está el Metro de Caracas. Antes estaba la Villa Olímpica, Torre Británica, hace 3 días. Ahí capturamos un policía de Chacao activo, protegiendo, armado y dirigiendo la quema de la Torre Británica. Iban a quemar toda la torre. Lo impedimos porque la Guardia tuvo que actuar. Ahora, para que la Guardia, ahí está el Ministerio de Vivienda, para que la Guardia Nacional entrara, no puede entrar con flores, ¿verdad? Entra con las tanquetas, protegido. Y cuando entra con las tanquetas, el alcalde de Chacao y el gobernador de Miranda escriben: gobierno reprime a estudiantes, que iban a quemar la Torre Británica. Ahí está la Universidad Central, el día que impedimos la masacre que ellos tenían preparada el 12 de marzo. Y no entran a Caracas, se los digo. No entran a Caracas hasta que se sienten en una mesa y firmen un compromiso de respeto a la paz. Ahí está uno de los policías, de las policías nacionales. Ponla completa. Ahí está uno de los policías nacionales. ¿Cuántos funcionarios públicos tenemos heridos? Ahí yo tenía el dato, ¿no?
7, 8 ya llevamos, heridos de bala, heridos por bombas molotov, con ballesta. ¿Ustedes saben qué es una ballesta? Bueno, allí en Altamira le atravesaron la pierna con una ballesta, el muslo izquierdo, a un policía nacional, a un guardia nacional. A un policía allí mismo ese día le dieron un tiro en el brazo. No, se fueron para atrás ustedes. Ahí están, pues. Son imágenes que pueden servir de apoyo. Fíjense qué justificación tiene quemar en un estadio olímpico en Ciudad Bolívar la más moderna pista de atletismo que se iba a instalar en todo el país, que estaba lista para ser instalada, y fue incendiada por grupos violentos de estos. ¿Ah? Esto es protesta, no, esto es vandalismo, esto es terrorismo. Esto es terrorismo, y las víctimas del terrorismo es toda la sociedad. Nosotros lo hemos combatido y lo vamos a seguir combatiendo, con la Constitución en la mano. Bueno, tenemos más de 25 armas de guerra incautadas, entregadas a la Fiscalía con sus respectivos responsables. Yo digo, la MUT, cuando pide que se liberen los detenidos, está pidiendo que se liberen todas las personas que fueron capturadas con armas de guerra, con C4 también. Las personas responsables de homicidio y de haber herido gravemente a venezolanos, las personas que quemaron el metro, que han destrozado sitios públicos. La MUT está pidiendo que se liberen. Bueno, pídanselo a los tribunales. No cuenten conmigo. Para mí tienen que estar presos y bien presos. Al revés, yo creo que hay que capturar a buena parte de los que se soltaron y son cómplices de estos crímenes que se cometieron. Cuando rompen 95 unidades de Metrobús, ¿contra qué protestan? Cuando han herido a usuarios del Metrobús, parten los vidrios con usuarios adentro. Es un acto de cobardía. Ahí están, ya volvimos al punto Torre Británica. ¿Ah? Ese día el gobernador Capriles tuiteó: basta de represión contra el movimiento estudiantil. El mundo al revés, ¿verdad? Ah, no, pero ahí mismo en el mundo sacan la noticia. Maduro reprime a estudiantes pacíficos. Ahí están, pues. Ahí está. ¿Qué pasaría en Estados Unidos si grupos violentos de estas características llaman a derrocar al presidente Obama y llaman y empiezan a destruir los ministerios, la Secretaría de Estado en los Estados Unidos, en Washington? ¿Qué ustedes creen que pasa en los Estados Unidos? Silla eléctrica. Los agarran. Volvieron a quitar el video en el mismo punto. No, ese video tiene 12 minutos, yo lo vi completo. No, bueno, lo cambiaron aquí, pues. Me está pidiendo el derecho a un segundo el hijo de la compatriota chilena merideña Giselle Rubilar, Itziay Rubilar. No se escucha, no se escucha. Espera un momentico, Itziay, un segundito nada más. A ver. Acércalo. Toma, okay. Toma. Hay un video en YouTube que se llama Vecino de Pie del Tiro. ¿Cómo se llama? No se oye. Por favor, Teresita. El micrófono para ver. Dámelo, hijo. Toma este. Se llama Vecino de Pie del Tiro. Pie del Tiro de la comunidad. Ese video fue hecho el día antes de que asignara a mi madre, ¿no? Entonces explica el contexto social en que se sucedieron los hechos. Está muy bueno, principalmente para la gente de los distintos países y los medios de comunicación, que son muy buenos para tergiversar la información, ¿no? Sobre todo en Chile, me crié en Chile. Y la información que está llegando allá con respecto a lo que pasó a mi madre es otra versión de la real, ¿no? Entonces ese video está bueno porque explica el contexto social en que pasó. Sale mi madre hablando en el video y me gustaría que lo pudieran ver, ¿entiendes? No, vamos a buscarlo y lo vamos a pasar en cadena. Vamos a hacer un video para pasarlo en cadena, muy buena idea. Para que se sepa la verdad. En Chile, Elías viene llegando de Chile y la solidaridad del pueblo y la juventud chilena impresionante, gigantesca. Pero la prensa decía que Maduro había matado a una chilena. Qué casualidad. La mataron precisamente un día antes de que yo tenía pensado ir a Chile. Casualidades. Ayer la tenía identificada porque era una líder
en defensa de su comunidad. Y ya había salido en la prensa regional, en la televisión regional. Y la matan un día antes que yo pensaba ir a Chile. Yo estuve evaluando ir a Chile. Cuando supe que tenían una provocación en el Congreso, un grupo de momios, en Chile le dicen los momios, a la derecha pinochetista, tenían unos cartelones y me iban a insultar, y uno tiene aquí sangre en las venas, y uno viene de la calle, y yo no me voy a dejar insultar. No por mí, pero yo represento a millones en este país. Y si yo dejo que se insulte al presidente de Venezuela, estoy dejando que insulten a Venezuela. Y yo no lo aceptaría. Y menos por un momio que viene a apoyar a Pinochet. Entonces yo dije, conociéndome, conociéndonos y conociéndolos, yo tomé la decisión de no ir. Quédame quietico aquí, que tengo bastante trabajo. Después me comuniqué con la presidenta Michelle, hablamos muy bonito, nos saludamos, la felicité, le dije mi razón, ya Elías se había reunido con ella, le entregué una carta de felicitación de mi parte y preferí, pero siempre me quedó eso aquí. A tu madre la matan un grupo de enmascarados de motos de alta cilindrada. Pero parece que no fueron gente en moto, ¿no? Lo que saben, tengo que tener cuidado con este momento, ¿no? Sí. Pero parece que eso hay que investigar más a fondo. Parece que lo de las motos no tuvieron que ver, ¿no? Ok. Es la información oficial que nos ha transmitido la CICPC. Ok. Pero bueno, dirigen la información. La CICPC está en el escenario del crimen desde el primer momento. Y nuestra policía científica, bueno, tiene una gran calidad técnica y científica. Y la matan exactamente el día en que yo debía haber volado. Si me hubiera ido a la hora que estaba estipulado, me hubiera enterado llegando a Chile. Estamos enfrentando fuerzas muy, muy poderosas y malvadas y perversas. Así que vamos a seguir desarmando esos grupos. Por último, la pregunta que tú haces, ¿no? ¿Qué pasaría en Venezuela si es derrocado el gobierno de la Revolución Bolivariana de nuestro país? El gobierno legítimo, constitucional. ¿Qué pasaría en América Latina? Yo primero tendría que decir que eso no va a pasar. Pero es bueno hacer el escenario, que cada quien se lo imagine. La única garantía de estabilidad y de paz que tiene nuestro país y que tiene la región es la Revolución Bolivariana en el poder. Es la única garantía. Ninguno de estos patiquines, de estos burguesitos, de estos aventureros de la política, podrían sentarse aquí y garantizar este país, y menos con el plan que traerían de privatizar todo, de entregarle la faja petrolífera a las transnacionales gringas. Menos, no podrían. Y menos con la desestabilización general que se dispararía en el continente. Yo preguntaría, ¿Cómo llegarían ellos? ¿No? Eso lo preguntamos hace 3 semanas atrás. Primero, ¿a quién sentarían aquí? Vamos a partir del supuesto de que ya yo no estoy. Yo no estoy, pues. Me sacaron. No sé cómo, ¿no? Pero imagínense. Primer supuesto, no estoy. ¿Quién se sentaría aquí? El que está preso allá arriba dice que es él. ¿Lo aceptaría la propia oposición? Es la primera pregunta. Creo que no. ¿Lo aceptaría nuestro pueblo y la Fuerza Armada? No. ¿Quién se sentaría aquí? Díganme ustedes. ¿La pupila de George Bush? No la aceptan ni en su casa. Se lanzó a precandidata presidencial y sacó el 3% de los votos en la oposición. O sea, tiene el 97% del rechazo de la oposición. Ella va como alma sin pena recorriendo el país porque dice que ya ella es candidata. No sé a qué. Candidata a la derrota será. ¿Quién se sentaría aquí? El candidato que hemos derrotado 4 veces, que es gobernador por ahora del estado Miranda. ¿O sentarían un outsider, qué llaman? ¿Ah?
O sentarían un general gringo, no sé. Irak, cuando le invadieron, nombraron gobernador de toda la República de Irak a un gringo. ¿Ustedes se acuerdan? No duró una semana, lo tuvieron que sacar porque era demasiado impopular en Irak y en el mundo. Y después tuvieron que inventar otra fórmula. Es lo primero. ¿A quién sentarían aquí? Y segundo, ya decidieron, vamos a sentar a tal persona. ¿Cómo gobernaría este país? No, sería ingobernable. Así que son escenarios, bueno, negados y aventureros. Y en América Latina, ¿qué sucedería? Piensen nada más eso. Estamos en otra época histórica. Y nosotros pertenecemos a la nueva época histórica. Ya nosotros pertenecemos al siglo XXI. Y los caídos y las caídas en esta batalla por la paz, por la vida en nuestro país, las víctimas de la violencia, nos obligan aún más a afirmar este camino venezolano de democracia. Aún más hoy lo tenemos que afirmar. Hoy, más que nunca, se ha demostrado que el camino de la paz y la estabilidad es la revolución constitucional y bolivariana de Venezuela. No hay otra. Si no, saquen cuenta, como dice, chaquen la cuenta. En la OEA, saquen la cuenta, pues. Porque por primera vez en la historia, 29 países se unen para decirle sí a Venezuela, y solo 3 países, Estados Unidos, Canadá, y el gobierno ya de salida de Panamá, son los únicos que votan contra Venezuela. Eso es una señal clara de cómo nos percibe América Latina y el Caribe. Una señal muy clara. Porque UNASUR vota de 12 países la resolución apoyando a Venezuela, rechazando la violencia, defendiendo nuestra independencia y además nombrando una comisión de cancilleres que nos acompañe. ¿Por qué creen ustedes? Y hoy ha salido un comunicado del ALBA. El ALBA, ustedes saben, una organización que representa 10 países entre Sudamérica, Centroamérica, 10 países líderes del Caribe, Sudamérica, Centroamérica. Y muy claramente dice, rechazamos enérgicamente las recientes declaraciones injerencistas del secretario de Estado norteamericano John Kerry respecto a que su país se reservaría la opción de imponer sanciones unilaterales a la hermana República Bolivariana de Venezuela o la invocación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA contra ese país, dado que sus pretensiones no se corresponden con el derecho internacional ni con la realidad venezolana. ¿Cuándo se veía esto antes en el siglo XX? Nunca antes. Tenemos el abrazo, la compañía, la comprensión, el amor, el respaldo de todo un continente. ¿Gracias a quién? A este gigante que está aquí, que se nos fue temprano, muy temprano, pero dejó protegida nuestra patria y nos dejó a nosotros formados para continuar su senda. Continuar su senda. La vamos a continuar. Todas las dificultades en la vida son pruebas, si uno puede o no puede. Todas las dificultades, hasta las más fuertes dificultades que tienen que pasar ustedes por no tener a su ser amado, o a su esposo, a su hijo, o a su madre, que se la quitó las balas asesinas del fascismo. Todas son pruebas en la vida, si uno puede o no puede. Tengan la seguridad que sus seres queridos están en un plano superior hoy por hoy. Tengan la seguridad absoluta. Y que Dios no les va a faltar, jamás les va a faltar. Y que al pasar el tiempo, ustedes verán como de adentro de ustedes mismos saldrá una fuerza que los hará crecer y superar estas dificultades. Como nuestro pueblo superará esta y cualquier dificultad que nos toque. Somos el pueblo de las dificultades. No por casualidad el Libertador lo llamaban el hombre de las dificultades. Somos el pueblo de las dificultades. Y en los más grandes dolores y las más grandes adversidades, saldrá desde adentro nuestra fuerza espiritual, nuestra energía moral y nuestra capacidad e inteligencia para irla superando. En estos momentos de dolor, unamos fuerzas, esfuerzos. Y yo llamo al pueblo que nos escucha siempre, lo sigo llamando a la paz. A la paz. La paz vencerá y terminará de apagar a estos grupos violentos.
y la justicia hará el trabajo completo para consolidar un nuevo escenario, un nuevo escenario. Yo no aspiro mucho de la oposición. Lo único que aspiro, lo mínimo que aspiro, es que abandonen el camino de la violencia o de la complicidad. Porque si bien es cierto que hay opositores que no están con la violencia, callan o lanzan un discurso tan confundido que al final puede ser interpretado como aval de los grupos violentos. Así que bueno, la revolución bolivariana va a continuar su senda. Tengan la seguridad. Hoy no pensábamos, por ejemplo, tener aquí los nietos de cuatro héroes latinoamericanos. Están aquí con nosotros. Ellos me han pedido, para ya terminar esta jornada de reflexión, donde hemos estado unas dos horas, hoy están invitados todos también. En horas de la noche vamos a inaugurar la décima edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FITVEN Venezuela. Décima edición, están invitados. El invitado especial es Brasil. Vienen escritores del mundo entero. Va a haber la exposición de no sé cuántos centenares de libros de literatura, de poesía, de ensayo, de novelística, de estudios sociológicos, políticos, de estudios de la humanidad, de América Latina, del pensamiento de grandes líderes como nuestro comandante Chávez. Así que bueno, Caracas y Venezuela va a tener la fiesta del libro mundial en la décima edición de FITVEN. Los invitamos. Y para terminar, agradecerle a ustedes, bueno, toda la paciencia que nos tienen, toda la atención, desearles suerte con los reportes que van a enviar hacia afuera. Suerte porque seguramente ustedes van a reportar todo lo que yo dije, pero no está garantizado que le saquen todo lo que ustedes reporten. Que Dios los bendiga, que viva la libertad de expresión, que viva la libertad de expresión en Venezuela, pero sobre todo en el mundo. Y yo quiero, si pueden acercarse por aquí, enviar un saludo hoy en el Día del Pescador y las Pescadoras, decretado por nuestro comandante en la ley de pesca que liberó a nuestro país de la pesca de arrastre. Venezuela ha florecido en su fauna marina gracias a la ley del comandante Hugo Chávez. Saludo a los pescadores, pescadoras, un microfonito, porque quiero proceder a un regalo que nos van a dejar a los venezolanos, que es la bandera roja y negra de Sandino, Zapata, Villa y de Salvador Allende. Vamos a recibir este regalo. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas. Bueno, antes que nada, Agustín Villa, nieto del general Francisco Villa, ese personaje que anda por aquí en Nicaragua es mexicano, o presuntamente mexicano, el pseudo periodista. Salió huyendo de México, no nada más por la... Fernando del Rincón, pseudo periodista, chantajista, y que se ha refugiado en Estados Unidos. No tiene nada que ver con nuestro país, y también forma parte de ese desprestigio y ese abandono de la revolución bolivariana que existe en nuestro país, al menos. Y bueno, nos hemos dado cuenta, como mexicanos, aquí el amigo Zapata y un servidor, porque hemos estado esta semana, no nada más en la Cátedra Libre del presidente Chávez, sino tratando de convivir un poco con los estudiantes, con los campesinos, con la gente del pueblo de Venezuela. Y definitivamente está el reflejo de lo que fueron nuestros abuelos, y hay un agradecimiento y un compromiso de tratar de sacar adelante un frente de defensa para la revolución venezolana. Traemos simbólicamente la bandera de el general de hombres y mujeres libres, y modestamente la firmamos a nombre de nuestros abuelos, se la queremos entregar simbólicamente al presidente. Esta bandera en realidad le pertenece a los movimientos revolucionarios latinoamericanos, al movimiento 26 de julio, a la revolución mexicana, a la revolución sandinista y a todos los países progresistas del mundo. Viene firmada por la hija del general Sandino, sus nietos, sus bisnietos, los nietos de los próceres latinoamericanos. ¡Viva Chávez! ¡Viva! Bueno, buenas tardes a todos. Voy con este regalo maravilloso. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Gracias.